bienvenidos a esta segunda jornada del Campeonato de España de Pesca Submarina que se está celebrando aquí en el puerto de A Coruña. Estamos en Oparrote. Muchas gracias por venir. En breves instantes, aproximadamente en 10-15 minutos, vamos a comenzar la pesada oficial de esta segunda jornada del Campeonato de España, en la que descubriremos quién sale como flamante campeón de esta edición del 2017. Estamos encantadísimos de tener a tanta gente aquí reunida en este día crucial del Campeonato de España. Están todos los responsables empezando a ultimar los detalles para dar el pistoletazo de salida a esta segunda jornada. También decimos que vamos a retransmitir en directo a través de la web nauga.com, a través de la web oficial de la FEGAS, a través de la web oficial de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, en espaciosub.es, y me comentaban ayer a través del Facebook que nos está siguiendo una gran cantidad de gente, al menos así fue en la jornada de ayer. Saludamos a todos los que nos están siguiendo a través del streaming. Comenzaremos el pesaje en aproximadamente 10 minutos. Vosotros colocaros bien, abrochad los cinturones, porque nos han dicho que hoy el pesaje va a ser interesantísimo, porque la jornada ha sido muy buena en cuanto a capturas y en cuanto a pesca. O sea que veremos qué es lo que da de sí la jornada de hoy. Dentro de 5 minutitos, y antes de empezar el mensaje, vamos a recordar algunas cosas importantes de compañeros que tenemos aquí apoyándonos, autoridades, y algunas iniciativas que seguro que son de vuestro interés, como por ejemplo estas camisetas. Itsua.es, ¿de qué va todo esto? Nos falta nada. En 5 minutos, antes de comenzar la pesada, vamos a dar toda la información, porque también podéis colaborar por una buena causa con estos amigos de Itsua.net. Itsua.net es la página oficial, una asociación que está intentando velar por los intereses de la pesca submarina sostenible de forma internacional, haciendo muchísimo hincapié sobre todo en la lucha por la pesca submarina sostenible desde la pesca submarina aquí en Europa, y también con ese ojo en la comunidad internacional. Hay que ayudar, la cosa está complicada, hay que ayudar a Itsua a cumplir los objetivos que tienen por delante, y para ello nosotros os proponemos visitar el stand de Itsua. Colaborar con Itsua cuesta tan solo 20 euros, con 20 euros hacéis una ayuda maravillosa, y además con esos 20 euros os lleváis de regalo una camiseta de Itsua.net. Lo recordaremos varias veces durante la jornada de hoy. Nos quedan muchos minutos por delante interesantísimos. Vamos a vivir esta segunda jornada del 61º Campeonato de España de Pesca Submarina. Todo listo, todo preparado. En breves momentos comenzamos con el pesaje y ahora nos preparamos para ultimar los detalles y comenzar con la segunda jornada del 61º Campeonato de España Individual de Pesca Submarina aquí en Oparrote, en el puerto de A Coruña. Y ahora unos minutos de música desengrasante, que viene muy bien siempre. Thank you.
Me comentan estos instantes los compañeros de la organización que hay un traje de buceo en la delegación del Náutico, del Club Náutico de A Coruña. Si es de alguien, por favor que sepa que se encuentra en el Club Náutico. Un equipo de buceo, acaban de decirnos los compañeros de la organización, que se encuentra en el Club Náutico. Si alguien lo echa de menos, que sepa que se encuentra en estos instantes en las dependencias del Club Náutico. Un equipo de buceo. Faltan pocos minutos para comenzar esta segunda jornada del 61º Campeonato de España de Pesca Submarina Individual. Estamos listos. Antes de nada, lo dije anteriormente, pero es importante que tengáis en cuenta que podéis colaborar con la única asociación que defiende las actividades subacuáticas de forma internacional. Estamos hablando de IPSUA. Toma la información sobre IPSUA, que es el Foro Internacional por las Actividades Subacuáticas Sostenibles. Podéis consultarlas en IPSUA.net. Y queremos recordaros que IPSUA en estos instantes es la única asociación que defiende las actividades subacuáticas con carácter internacional. Nos han comentado que la cosa está muy mala, la cosa está francamente fea, y es importante echar una mano para preservar los fondos marinos. Voy a pedirle a los compañeros de sonido que nos bajen un momentito del todo la música, a ver si pueden subir un pelín. Ahí estamos. No sé si los compañeros de sonido podemos eliminar la música un momentito, porque es importante que lo sepáis. Es importante que sepáis que podéis colaborar con IPSUA. Ahora solventamos todo. Ahora sí, sí. Lo dicho, antes de nada, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en esta segunda jornada del Campeonato de Pesca Submarina. Ahora que ya me escucho, si os lo digo, hay que darle las gracias a... Y sobre todo vamos a hacer un llamamiento especial a todos los que nos estáis visitando, a todos los que habéis venido aquí a ver el pesaje de esta segunda jornada. Decía hace unos instantes, ahora se me escucha perfectamente, que hay una asociación que se está preocupando por la defensa de las actividades submarinas. De hecho, es la única asociación que se encuentra en estos instantes defendiendo los fondos marinos con carácter europeo e internacional. Estamos hablando de IPSUA, que es el Foro Internacional por la Defensa de las Actividades Subacuáticas Sostenibles. Sabéis que últimamente todas estas cosas pues nos vienen de la política internacional, vienen dadas. Hace unos años se reunieron pescadores, instituciones, administraciones, para intentar arreglar y para intentar también solventar los problemas de los fondos marinos, pero se olvidaron de llamar a los pescadores y a los que realizaban actividades subacuáticas y a los buceadores. Ellos no habían formado parte de esas primeras reuniones, y gracias a la existencia de IPSUA, que ahora tienen un representante en Europa y de carácter internacional, que está metido en todas las reuniones y está intentando solventar los problemas de las actividades subacuáticas y de los fondos marinos que pueden venir. Nos comentaban los compañeros de IPSUA que el futuro lo ven un tanto negro y que es importante colaborar todos los amantes de la pesca submarina con esta iniciativa para tener más fondos y poder realizar más presión y a la vez poder ayudar a todos aquellos que se encuentran realizando las actividades subacuáticas y la pesca submarina. Yo os lo explico así por encima, pero si de verdad queréis saber todo lo que está haciendo IPSUA, tenéis una dirección de correo electrónico: www.ipsua.com.
www.cofradiesportivos.net. Ahí os explican todas las actividades que están llevando a cabo en los últimos años y todas las que tienen prevista, y además también os piden ayuda. La ayuda es poca, porque son 20 euros. 20 euros que con tan solo 20 euros podéis hacer muchísimo por todas las actividades que está realizando IFSUA, y además os lleváis una camiseta como esta que estoy luciendo, que oye, por 20 euros, quiere decir, tú vas a un centro comercial y te cuesta 15, solamente la camiseta, y aquí la camiseta es lo de menos. Lo importante es ayudar a IFSUA y ayudar a solventar los problemas que se encuentran ahora y que se van a encontrar en el futuro todos los que se dedican a las actividades subacuáticas y concretamente a la pesca submarina. Ya sabéis, IFSUA.net. Tenemos aquí detrás el stand, ahí tenéis 100 camisetas, habéis traído, ¿verdad?, para vender, y más que para vender, para dar como regalo a todos aquellos que queráis apoyar las actividades de IFSUA. IFSUA, que ha sido una iniciativa en un principio de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, junto con las firmas Cresci y Omer, firmas que se dedican obviamente y que son muy conocidas en el mundo de la pesca submarina, pero esa iniciativa, a medida que han ido pasando los años, ha sido apoyada por muchísimas más empresas. Mira, tengo aquí Espeto, Sigasub, Esporasub, hay varias federaciones inscritas que también están ayudando al trabajo de IFSUA, aparte de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, también hablamos de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas, la Federación Catalana, cada vez somos más y esperamos vuestra colaboración. Ya sabéis, sí, Ricardo quiere hacer una puntualización a todo esto con la idea de ayudar a IFSUA. Ricardo, un fuerte aplauso para este hombre. A ver, es el momento de que nos quitemos la fama de ratas, ¿eh? Que veo que hay poco movimiento hacia las camisetas, a comprar las camisetas. Creo que bien se merece que le compremos una camiseta y que apoyemos esta iniciativa. Recordad que es la única organización que está en Europa, que es donde se parte el bacalao, y que nos está defendiendo. Entonces, muchas veces se hablan los foros que si la federación no defiende los intereses de los pescadores y de la pesca, ese es el momento y tenemos que dar ejemplo todos. Así que levantaos, tío, y si no damos nosotros ejemplo, pues menos van a hacer los demás. Y no lo dice un cualquiera, lo dice un tipo que ganó 8 veces el campeonato gallego, campeón del mundo por equipos, campeón de España por equipos. Hombre, pues 20 euros, quiero decir, hombre, que una noche aún te da 20 euros, pero que es igual, que te quedas en casa, ayudas a IFSUA, te llevas una camiseta. Bueno, yo creo que mejor no se puede pasar una tarde, sobre todo si os gusta la pesca submarina y queréis defender los intereses de las actividades subacuáticas. Dicho esto, estamos a punto de empezar la segunda jornada y hoy sí, hoy va a ser el día en el que se parta el bacalao. Hoy vamos a descubrir al flamante campeón de España de pesca submarina del año 2017. Eso ocurrirá dentro de... Vamos a proceder a la entrega de medallas a partir de las 8 de la tarde. Esto está de bote en bote, chicos. Hay muchísimas cosas que tenemos por delante. Queremos también darle las gracias a muchísimas autoridades y representantes del mundo de la pesca submarina que están hoy con nosotros. Hablamos, por ejemplo, de Javier Núñez, presidente de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas, que lleva todo el fin de semana con nosotros organizando todo el cotarro. Cómo no, José Antonio Olmedo, que también se encuentra aquí, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Y otro reconocimiento para el presidente del Comité Nacional de Pesca, Pera Noguera, que también se encuentra hoy en este puerto de A Coruña, aquí en Oparrote. Y el presidente de la Federación Asturiana, Daniel Suárez, que también nos visita. Un saludo para él, que también está con nosotros. Gracias a todos. Vemos caras conocidas. Ramón Martínez Bertalo, un histórico de la pesca submarina, y está saludando. Un aplauso para Ramón, que ahí está un hombre que sigue en activo. Y
un saludo a todos los que nos están. Web oficial de la FEGAS y de la FEDAS a través de espaciosub.net y a través del Facebook. Me comentaban ayer que por lo menos había más de 20.000 personas siguiéndonos. Es así, ¿verdad? Más de 22.000 tuvimos o algo más. Bueno, una cosa, una barbaridad. Y además también hay que saludar a los compañeros de Mediaset y cuatro concretamente que hoy por la mañana fueron la primera cadena que emitieron, creo que por primera vez, en directo imágenes de un campeonato de España de pesca submarina y que están aquí con nosotros también para cubrir este evento, este segundo día de competición y segundo día de pesaje donde realmente hoy vamos a descubrir al siguiente campeón. ¿Qué más? A ver si alguien identifica este cuchillo. Si alguien identifica este cuchillo, bueno, si lo identifica, no, porque identificarlo lo identificará mucha gente. Si es de alguien este cuchillo, que sepáis que va a quedar aquí. ¿Es tuyo? Bueno, mira, ya hemos encontrado. Pues acércate, por favor, por el puesto de la Cruz Roja. No, por aquí. Es que cuando yo era pequeño iba todo el mundo. Si se perdía alguien, al puesto de la Cruz Roja, pero hoy no. Aquí estamos. Rocha, por favor, hombre, que vamos dejando todo por ahí. Un aplauso para Rocha, que ha recuperado el cuchillo. Un aplauso fuerte, hombre. Bueno, está todo preparado. Tenemos nuevas incorporaciones en el pesaje. Hoy tengo que saber los nombres, que hay que darles un aplauso fuerte. ¿Cómo es el...? José. José. Hoy están José y ¿quién más? Óscar y José. Óscar y José son los responsables del pesaje de este segundo día de competición. Han dicho que la jornada ha sido maravillosa, que hoy vamos a tener mucho pescado encima de esta mesa y la suerte ahora sí que está echada. Vamos a ver qué ocurre. ¿A qué hora llegasteis más o menos hoy? ¿Como ayer, sobre las 3 de la tarde? No, digo de vuelta. A las 7 de la mañana marcharon sobre las 3 de la tarde como ayer, ¿no? Bueno, vinieron a comer, ahí está. Bueno, vemos Linares. Saludamos. No tuvo mal día. Vamos a hacer un repaso de la clasificación. Los 10 primeros, tal y como quedó ayer la clasificación provisional de este campeonato de España de pesca submarina. Rubén Pando de la Federación Asturiana en décima posición, 23.565 puntos. Antonio Linares en novena posición, también representando a la Federación Asturiana con 23.565 puntos. Samuel Tomás de Valencia con 23.615 puntos. Elías Villar de la Federación Gallega con 26.880 puntos. De sexto, Jacobo García, también de la Federación Gallega, con 31.555 puntos. En quinta posición, Santiago López Cid con 34.150 puntos. Cuarto, Ricardo González con 34.675 puntos. Tercero, Andrés Pita, también de Galicia, con 35.645 puntos. En segunda posición, Ángel Cruz, con 37.680 puntos. Y en estos instantes, en primera posición, Sergio de Julián, con 44.820 puntos. Un aplauso para todos ellos. Y ahora sí, damos comienzo al pesaje en esta segunda jornada de competición del Campeonato de España de Pesca Submarina. Saludos a todos los que nos estáis viendo a través de internet. Llega el momento de la verdad. En cuanto me confirmen todos los responsables que estamos preparados, vamos a dar comienzo. Y eso sí, me gustaría también, antes de que comencemos, dar un abrazo a un tipo que yo llevo 10 años haciendo cosas de pesca submarina. El tío es un peso pesado en el comité y está aquí currando todos los campeonatos en los pesajes y creo que debemos dar un fortísimo aplauso a Amans Bolos, que es el director técnico del Comité Nacional de Pesca. Ese hombre de las gafas ahí tapado por Óscar y José, que van a ser los que realicen
el pesaje oficial en esta segunda jornada. ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Pues vamos hoy a comenzar a llamar al estrado a los pescadores que han quedado en última posición y vamos a ir a Argemi también, ¿no? David Hernández se encuentra entre nosotros. Muy bien. Pues, dicho esto, vamos a comenzar con Jorge, ¿verdad? Comenzamos con Jorge. Estamos viendo quién es el último, porque el último empieza y del último vamos al primero. Están consultando quién es el último. Nosotros tenemos ahí una bolsa, creemos que es él, pero tampoco estamos seguros. Yo soy el mensajero, nada más, amigos. Está, bueno, qué tarde bonita ha quedado, cuidado. No, no, nadie esperaba esta tarde, ¿eh? Un poco de viento, pero bueno, vosotros en A Coruña estáis acostumbrados. Rocha, y ahí está, un aplauso, si ¿sí podéis aplaudir para la gente que nos está viendo a través del streaming, para que vea que esto está de bote en bote? Y un aplauso, como no, para las mejores capturas de Jorge Rocha. Mira, 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 va a coger las tres en un alarde de equilibrio sin precedentes, amigos. Bueno, quizás coge dos, tres a lo mejor era excesivo. Un aplauso para Jorge Rocha. Además ha traído un variadito. No es mucho, pero es variado, que se agradece. Vamos a empezar con los lábridos, que es un término técnico para denominar a los pintos y maragotas. Para uno que sé, lo digo, ¿entiendes? Lábridos, no pasa nada. Pues no. Primero los lábridos, ¿no, compañeros? Vamos allá. Vale. Bueno. Jorge, de verdad, ¿eh? Primero el cuchillo, ahora esto. Qué mal rato, chicos. Es lo que hay. Está Jorge, que estaba negro porque había perdido el cuchillo. Di tú que ahora pescar no pescó mucho, pero recuperó el cuchillo, que quieras que no, es un dinero. Efectivamente. Porque aún encima te sale mal una jornada y pierdes el cuchillo, ya no arreglas absolutamente nada. Recordamos que estamos en directo ahora sí, ¿verdad? Estamos en streaming, saludamos a Facebook, saludamos a los compañeros de nauga.com y también a los que nos están siguiendo a través de la web de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas, a través de la web de la Federación Española de Actividades Subacuáticas y también a través de espaciosub.es. Un saludo para todos los que nos estáis siguiendo a través de internet. Ayer éramos más de 20.000 y hoy, amigos, se van a batir el cobre en la mesa de pesaje. Tenemos a la protagonista de la jornada, una de ellas, que es la báscula, y es la que va a determinar quién se alzará con el campeonato de España. Será Andrés Soto, el actual... Óscar Cervantes, que es el actual campeón de España. Será capaz de retener ese título, esa es la pregunta. No, estaba viendo actual campeón, pero es que Andrés Soto es el actual campeón de la Comunidad Valenciana, ¿no? Eso es correcto. Son muchos datos, chico, son muchos datos y poca hoja. Moda. Tenemos con nosotros a
Óscar Cervantes de Baleares, actual campeón de España, que ayer no le fue muy bien, pero ya dijimos que hoy pueden cambiar las tornas, porque al menos nos han comentado todos los participantes que el mar se ha portado un poquito mejor que en la jornada de ayer y podemos ver grandes pesadas. Jorge, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Estamos en ello? Sí, esto es una maragota de 915 gramos. Las maragotas tienen un peso mínimo de 1000 gramos, por lo tanto esta no le puntuaría. Y eso es un mugel, ¿verdad? Que se queda a las puertas. 990 gramos, también son 1000 gramos. Pero Jorge lleva un cuchillo y este fortísimo aplauso de todo el público. Eso es importante. Decimos que lleva un cuchillo como si se lo hubiésemos regalado nosotros y no, era de él, ¿eh? Lo ha recuperado. Pero mira, cuando recuperas algo es como si te cae. Ahí está, un aplauso para Jorge Rocha. Jorge, vamos a firmar, anda. Jorge, no te líes, vamos a firmar un poquito la puntuación. Y ahora sí. David Hernández, Argemi, ahora está acercándose a la mesa de pesaje. David Hernández Argemi, que sube acompañado de quién. David. Vamos a ver qué tal se ha dado la pesca de David Hernández. Bueno. Vemos por ahí cosas interesantes. Por ejemplo, vemos un congrio. Congrio para todos los que estáis llegando o desconocéis las reglas de este campeonato de España. Para que el congrio puntúe, al menos tiene que tener un peso de 5.000 gramos. Todo lo que suba de 5.000 gramos será puntuable. Y David, mira, los dos Davides van a mostrar, mira, un pinto que lleva David. David, ten cuidado, no se te caiga, Pobre, a David se le quedó la brida pegada al pinto, ahora sí. David, por favor, ahí estamos. Un fuerte aplauso para los dos Davides, con ese congrio y ese pinto. Muy bien, David, has posado maravillosamente. Ahí tenéis. Qué profesionalidad en la pose, cuidado, Este chaval promete. Vamos allá. Vamos con el peso del primer congrio, que supera ampliamente esos 5.000 gramos, 6.920 gramos ese primer congrio de David Hernández. Y ahora vamos con los lábridos, ahora sí, están separándolo. Óscar y José, vemos mucho pinto y maragota. Recordamos, pinto y maragota, peso mínimo 1.000 gramos. Este se queda a 45 gramos, 955 gramos. Por lo tanto, no le va a servir para la puntuación. Vamos con el siguiente maragota. Esta sí, 1.220 gramos. 1.220 puntos para la buchaca de David Hernández. Continuamos. Esa también se ha quedado a las puertas. 700. Vamos a ver, ahora sí. 790 gramos. Tampoco puntúa esta maragota. Continuamos con el siguiente lábrido, 715 gramos, tampoco le ha servido a David para meter puntos en la clasificación. Y esta tampoco, se ha quedado a 60 gramos, 940 gramos. Vamos a ver si la siguiente tiene mejor suerte, tampoco es pequeña, 750 gramos, recordamos.
peso mínimo de los labridos, pintos y maragotas, al menos 1000 gramos. Esta tampoco ha llegado, se ha quedado a 45 gramos del máximo. Vamos a ver si este pinto, tampoco 600. ...690 gramos... y esta penaliza además. Aún nos queda por ahí otra maragota para pesar algún pinto también, y un sargo, ¿no? Es el último, la última pieza. Y ese sargo no es, es una ballesta. Ah, la ballesta, estamos con mil también, ¿verdad? La ballesta era una ballesta de 1000 y ha quedado en 915. Tampoco ha conseguido puntuación este pinto. Sí, 1350, este sí que le puntúa a David Hernández. Y por último vamos con otra maragota de 1215 gramos, esta también. De todas formas, solamente por la pose de David, el pequeño David Hernández, debe llevar un fuerte aplauso de todo el público de A Coruña. Y conoceremos enseguida la puntuación oficial. Vamos a ver qué puntuación tenemos. 7.865 puntos para David Hernández, y el aplauso del respetable. Cuidado, David, no te mates. Y continuamos. David García Ruiz es el siguiente participante de la Comunidad Valenciana, al que recibimos ya en la mesa de pesaje. Tenemos ahí también un congrio interesante. Y ahora es el momento de darle el aplauso a David con esa captura. David García, representando a la Federación Valenciana en este Campeonato de España 2017 que estamos celebrando en el Porto de A Coruña, aquí en Oparrote, con esta carpa completamente abarrotada de seguidores de la competición y de competidores. Vamos a ver qué tal se le ha dado la puntuación a David García de Valencia. Vamos a comenzar, como viene siendo habitual, con el congrio. Recordamos, 5.000 gramos es el peso mínimo que debe tener. Es válido. Muy bien. Están comentando que ya, si ven que el comité ve que es válido el congrio, no es necesario el pesaje. Por congrio son, ¿cuántos puntos? 3.000 puntos. 3.000 puntos por congrio. 5.
estamos 900. Vamos a ver si somos capaces o no de pelear con la 995. Se queda por 5 gramos fuera esta maragota. Vamos a ver la segunda. Esta sí, 1040 gramos. Bueno, venga, vamos David, ánimo. Veamos este pinto. 1625 gramos también de sobra. Más puntos para el marcador de David García. Vale, muy bien. Me acaban de decir que como todos los lábridos han sido válidos, han hecho un pesaje conjunto y el resultado montante va a incrementar en puntos el marcador de David García. Vemos dos sargos que ambos pesaban 2,2 kilos, el mínimo del sargo son 800, por lo tanto, válidas las dos piezas y más puntos para la buchaca de David García. Y nos falta, por último, y esta última, una lisa de 930 que se queda también a las puertas de la puntuación. En total, volvemos a ver los dos sargos, 2.205 gramos las dos piezas. Por lo tanto, válidas las dos y conoceremos en breves instantes la puntuación oficial de este campeonato, esta segunda jornada para David García, representando a la Comunidad Valenciana. Y ahora sí, recibimos al siguiente participante. Esta es la pesca de William Santos. Un fuerte aplauso para William. Enhorabuena, William. Bueno, no, mejor que ayer, ¿no? La cosa ha ido mejor. Ayer estaba el mar muy mal. Hoy tampoco es que estuviera para tirar cohetes, ¿no? Pero bueno, un poquito mejor sí. La zona era mejor que la de ayer, ¿no? Vamos a ver qué es lo que da de sí la captura de William Santos. Bueno, tenemos bastante, vamos a ver. Y es el momento en el que recibimos las mejores capturas de William Santos y el aplauso del respetable. Mientras estamos atendiendo a los compañeros de la prensa gráfica, inmortalizando el momento de William Santos en este segundo día de pesaje de la 61ª edición del Campeonato de España de Pesca Submarina.
individual. Vamos con los lábridos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cupo de los lábridos son 10? 10 es el cupo máximo de captura de lábridos, pintos y maragotas. Y supongo que William va a intentar también hacerse con los puntos de ese cupo por... Los pescadores que consigan completar el cupo tendrán una bonificación extra. Vamos con el primer sargo de 800. Recordamos que los sargos tienen un límite de 800 gramos. Una lisa también, 1000 gramos es el mínimo, se ha quedado en 855 gramos. Los demás sargos son mayores que la captura inicial, por lo tanto va a contabilizar todos y por aquello de ahorrar un poquito de tiempo en el pesaje, vamos a realizar posteriormente un pesaje completo de cada una de las especies. Vamos a este congrio, que no es necesario pesar, por lo tanto son 3.000 puntos más. Ha superado los 5.000 gramos, que es el límite que se piden para la captura del congrio. Tener dos de más de 5.000 gramos daría cupo y además supondría 7.000 puntos para todos aquellos que consigan completar el cupo de los congrios. 1.470 gramos. Que ha sido la pieza mayor de William, y ahora vamos a proceder al pesaje conjunto de las demás piezas que han sido calificadas como aptas. Vamos con los lábridos, el pesaje total de todos estos lábridos, que son 10 si no me equivoco, por lo tanto, además de la puntuación que le otorga el peso, va a tener una bonificación. En total son 11.805 gramos más la bonificación por cumplir el cupo. Un aplauso para William Santos. Oye, no se cumple el cupo todos los días tampoco. Estaba confirmando. Vamos ahora con los sargos. Todos los sargos han pasado el mínimo de 800 gramos. Él también buscaba la bonificación por cubo, pero en cuanto a los sargos, habría que capturar 7 sargos y William se ha quedado en los 6. De todas formas, estos gramos estos 6 sargos hacen un total de 5.980 gramos. Que todos ellos se transforman, y una salpavía también, la última, todos ellos pasan a incorporarse al marcador de William Santos, que conoceremos en breves instantes. Puntuación oficial para William Santos en este segundo día de Campeonato de España. Hace un total... 1.680. Y llamamos al siguiente mientras esperamos por la puntuación, que fue un total la de William. Ya empezamos a hablar de números importantes. Puntuación de William.
45.255 puntos para William Santos. Y tenemos a Enrique Ruiz de la Federación Catalana, que va a recibir un aplauso enorme por parte del público de Coruña, porque el público de Coruña es muy de aplaudir a lo loco, ya veréis. En cuanto, fijaos cómo aplauden a través del streaming. A Coruña aplaudiendo, amigos. A Enrique Ruiz. Mismat. Con un pinto de esos como yo, 10 semanas. Vamos a ver qué tal se ha dado la pesca para Enrique Ruiz de la Federación Catalana. Ayer quedó en el puesto número 30. Va a intentar solventar un poco su posición en la clasificación general con la captura de esta segunda jornada de campeonato. A ver, empezamos con esa Maragota. Maragota que se ha quedado a las puertas con 950 gramos. Recordamos, mínimo peso de la Maragota o del pinto, 1000 gramos. Este sí, 1020 gramos. Y parece que todas las demás son mayores que esta pieza, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a ver la pieza mayor, ese pinto, 2410 gramos, que merece un aplauso también para Enrique Ruiz. Y una vez pesada la pieza mayor, las 8 restantes, vamos a meterlas todas en el capazo para ver cuántos gramos tenemos y para ver cuál es la puntuación en esta ocasión de Enrique Ruiz. No ha llegado al cupo de los lábridos porque esa primera pieza se quedó a las puertas del peso mínimo. Hace un total de 10.585 gramos, que también se van a transformar en puntos. Y pasamos a los sargos, 3 sargos. Recordad que los sargos tienen un peso mínimo de 800 gramos. También me comunicaban que en el caso de los sargos, si pesasen menos de 560 gramos, no solamente no puntuarían, sino que penalizarían, igual que en las piezas que tienen 1000 gramos como mínimo, con menos de 700 también es una penalización en la puntuación. Se ha calculado el peso y vamos a terminar esa pieza. También se ha quedado por 160 gramos pendiente, no va a puntuar. Esas dos sí, son 2.225 gramos a mayores. Y con esto terminamos la pesada de Enrique Ruiz con una puntuación que conoceremos en breves instantes. Mientras tanto, llamamos al representante de la Federación Madrileña, Federico García Gil, que también hace acto de presencia en la mesa de pesaje. Federico García Gil, que ayer ocupaba el puesto 29. Bienvenido, Federico. Vamos a ver qué tal. Federico, ahí tienes. Pero también te mereces tus 5 segundos de gloria mínimo. Por favor, queremos esa foto de Federico mostrando al respetable sus 2 mejores capturas ante el aplauso impresionante de A Coruña. Que ser de Madrid y hacer pesca submarina tiene un mérito importante. Porque allí, no, es así.
un charco grande o algo, pero es que no es fácil. No, es así, no es fácil. ¿Eh? Bueno, el Manzanares sí, ahí sí. Que no es lo mismo, el Manzanares está más tranquilo que lo de esta mañana, segurísimo. Vamos a ver, Federico, ¿qué tal ese Pinto? No está nada mal, 2.065 gramos de Pinto. Y la Maragota de 1.745 gramos. Muy bien, pues vamos a consultar la puntuación tanto de Enrique Ruiz, que nos quedó pendiente, y ahora recibimos al actual campeón de Euskadi en la mesa de pesado. Un fuerte aplauso para Eder García. Bienvenido, Eder. Actual campeón de Euskadi, obviamente representando a la Federación Vasca de Actividades Subacuáticas. Y Eder también va a recibir el apoyo del respetable mientras muestra sus piezas favoritas de esta captura. Me pasaba ahora los datos. 38.890 puntos para Enrique Ruiz, que no está nada mal, y 6.810 para Federico García, de la Federación Madrileña. 1.215 esa Maragota, ya sabéis, 1.000 gramos el peso mínimo. Y Eder, que también ha ido ...1.165... Sesargo, y a ver si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 Maragotas, por lo tanto se ha quedado a 2... de completar el cupo, pero son 8 Maragotas, todas puntuables. Estamos buscando la pieza mayor de Eder. A ver si es esta. 1.825 gramos. Y parece que esa va a ser la pieza mayor. Y ahora sí vamos a proceder al pesaje de todos los lábridos restantes, que son 7. Y son todos esos gramos convertibles en puntos que van a ir al marcador del actual campeón de Euskadi de actividades de pesca submarina de la Federación Vasca de Actividades Subacuáticas. Esos también han sido dados por válidos por la mesa del comité que está haciendo la supervisión del campeonato, y todos esos gramos, en total 18.275 gramos, que pasan al marcador de Eder, el actual campeón vasco, que recibe también un fuerte aplauso desde A Coruña para Euskadi. Eder, actual campeón de Euskadi. Y mientras, vamos llamando a representante de la Federación Andaluza, Borja Milanés. ...39.100 puntos, ¿es correcto? 39.100 puntos para Eder. Un fuerte aplauso para el 39.100 puntos. Obviamente, un día muchísimo más fructífero que el de ayer para Eder, en el que se le complicaron francamente las cosas, no fue el único. Borja
milanés de Andalucía. Bienvenido Borja a la mesa de pesaje. Vamos a descubrir las sacas de Borja en estos instantes para ver qué es lo que nos ha traído después de 5 horas de competición esta mañana. Estamos en directo a través de nauga.com, espaciosub.es, la web oficial de la FEGAS y de la FEDAS, y también a través de la página de Facebook oficial de Nauga. Un saludo para todos los que nos estáis siguiendo a través de internet. Hay que saludar, ahí están todos. Saludamos, estamos viviendo el pesaje de Borja Milanés de Andalucía. Vamos a comenzar, supongo, con la primera maragota que se ha quedado a puntito de puntuar 990 gramos. Esa ballesta también se ha quedado a las puertas de la puntuación. No está teniendo suerte en las primeras pesadas el representante de Andalucía. Pero descartando esas piezas, parece que todas las demás van a servirle para puntuar. 1160 finalmente, y estamos buscando la pieza mayor. Vamos a ver cuál es el peso. ¿Cuántos son? 2.235. Y mandan también un saludo muy cariñoso para el lanchero de Borja, que dicen que es de los mejores que hay en la actualidad. Lo comentan, yo me hago eco de lo que dicen. Todos los demás lábridos y todas las demás piezas en general han sido dadas por válidas por superar el peso mínimo. Hacemos el pesaje conjunto y en total tenemos un total de 12.450 gramos. Ahora veremos en cuántos puntos se traduce este pesaje, pero lo que sí podemos ir es dando un fuerte aplauso a Borja Milanés de Andalucía. Y llamamos a otro representante de la Federación Andaluza. Hablamos de Sergio Castillo. Un aplauso para Sergio, miembro de la selección. No, momento, que me dicen que no. Sergio, aún no. No se presenta Miguel Ángel. Dicen, me dijeron que no. Miguel Ángel no tiene nada. Voy a recordar otra vez. Los escarpines. Me avisan que hay un traje de neopreno y unos escalpines. ¿En dónde están? En el vestuario del Náutico, ¿no? Bueno, si alguien los echa de menos, por favor, que pase por el vestuario del Náutico. ¿Estaba bien? Sí. Vamos con Sergio. Sergio Castillo, titular en el Mundial de Grecia 2016, formando parte de la selección española. Y ahí está, ahí lo vemos. Un hombre humilde que se esconde, pero ven Sergio, ven, que te vean, que te den un aplauso fuerte, no te escondas ahí, ahí estamos. Sergio Castillo, representando a Andalucía en este campeonato de España. ¿Qué tal la jornada hoy? ¿Complicada también? ¿O un poco menos que ayer? Más light que ayer, dice él. Ayer fue heavy metal, pero heavy metal, ¿eh? Ya os lo digo. Bueno, vamos a ver. Sergio, te reclaman para la foto. Sergio Castillo, miembro de la selección española. Además, uno de los titulares en el Mundial de Grecia, que nos muestra algunas de las capturas de esta mañana. Y ahora,
Ese Mugel se ha quedado también, ¿no? No he visto el pesaje, pero no ha llegado a 1000 gramos. No llegó, ¿verdad? Ya parecía, pero la báscula, hay que hacerle caso a la báscula. A veces las apariencias engañan. Es un Mugel de buen diente y a lo mejor resulta que... Vamos a ver, vamos a la parte de los lábridos. Antes, ese sargo, vamos a ver si entra dentro de peso o no. Sí, 815 gramos, muy bien. Y era la pieza más pequeña de los que tiene. Por lo tanto, los tres sargos van a puntuarle a Sergio Castillo, que también estaba buscando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Está buscando también el cupo, la bonificación por cupo en la captura de los lábridos, que son los pintos y las maragotas. Vamos allá. Vamos a ver qué tal ese pinto. De sobra, 1460 gramos de pinto, recordamos, mínimo 1000 gramos para puntuar, y parece que era la pieza mayor, ¿no?, de los pintos que tenemos. Los demás han conseguido superar el peso mínimo y ahora van todos al capazo, y veamos cuántos gramos sumamos que van a pasar a formar parte de la puntuación de esta segunda jornada de campeonato en el casillero de Sergio Castillo. Recordamos, 10.770 gramos, que ha sido confirmado por la mesa. Y continuamos también con este pesaje, que también va a sumar puntos al marcador, 3.770 gramos, puntos al marcador del miembro de la selección española, titular, recordamos, en el Mundial de Grecia y miembro también de la Federación Andaluza de Pesca Submarina. No ha tenido, yo creo, que el campeonato que quería, pero la participación se va a traducir en el siguiente número de puntos. 35.000 puntos para Sergio Castillo y el aplauso del respetable. Y ahora llamamos a otro miembro de la Federación Andaluza, concretamente al actual campeón de la comunidad andaluza. Recibimos a Raúl Astorga. Raúl Astorga, que viene acompañado. Muy buena, Raúl. ¿Con quién vienes acompañado? Con Paula. Raúl y Paula, Paula y Raúl. Ahí tenemos la saca de Raúl Astorga. Decíamos que es el actual campeón en la comunidad andaluza, mientras Óscar procede a vaciar la saca de Raúl Astorga. Vamos a ver qué tal le ha ido la mañana al representante de la Federación Andaluza, que va a escoger, ahí está, Paula haciendo los honores, y también Raúl, que reciben la ovación de gala de este Porto de A Coruña. Muy bien, Raúl. 825, ese lábrido no contaba por lo que veíamos. Y por lo demás, entendemos, 905, tampoco puntúa este.
955, también se ha quedado a 45 gramos de puntuar este Pinto. Veamos si esta pieza tiene más suerte. 1095 gramos, ahora sí, esta sí que va a pasar a la puntuación de Raúl. Y entendemos que todos los demás lábridos también, y a ver si esta... ¡1005 gramos! Este también puntúa. Veamos si esta es más pequeña o no. 935, este se va a quedar fuera. Vamos a volver a realizar el pesaje. 940, recordamos, 1000 gramos es la mínima. Todo lo demás ha sido verificado. Vamos a ver cuál es la pieza mayor, supongo que es lo que estamos buscando. Ese son 1340 gramos. Y todo lo demás va a ir ahora al capazo para obtener el peso completo de todas las capturas de Raúl, que se van a transformar también en puntos que se sumarán. Recordamos, estamos en la segunda jornada, las puntuaciones que estamos obteniendo son puntuaciones correspondientes a la segunda jornada, que hay que sumar a todas las puntuaciones que tuvieron ayer los participantes en el Campeonato de España. Para todos los amigos curiosos que se están acercando a esta carpa y que a lo mejor no están familiarizados con el mundo de la pesca submarina, vamos a ver cuál es el peso total. 6.810, 6.815 concretamente gramos, que se transforman en puntos para el actual campeón de la comunidad andaluza, Raúl Astorga, que viene con Paula y que recibe el aplauso de cariño de todo el público de A Coruña. Y aprovechamos el aplauso, que debe ser importante, porque recibimos ahora en la mesa de pesaje al actual campeón de España, que está intentando defender el título, el representante de la Comunidad Balear. Hablamos de Óscar Cervantes, actual campeón de España. Bienvenido, Óscar. Y vamos a conocer la puntuación, perdón, Raúl, puntuación del día de hoy: 26.305 puntos para todo un campeón de España ante nosotros, mostrándonos dos de sus capturas. Vemos un congrio también, que veremos si la organización ya da como correcto. Vamos a ver ese pinto. Parece que es 1020, pero vamos a repetir el pesaje. Sí, es correcto. 1020 gramos. El pinto, 915 gramos. Esta pieza se va a quedar fuera de la puntuación. El congrio, que entendemos... Sí, 1105 la maragota, a ver esta otra, 1140, las dos entran. Sí, el pinto eran sobre mil y poco, sí. Ha superado. El congrio, vamos a ver si no hace falta pesar el congrio. El congrio puntúa 3.000 puntos, ha pasado de los 5.000 gramos, y a ver la pieza mayor... 2.245 gramos. Óscar Cervantes, actual campeón de España, que es posible que no revalide hoy el título, se comenta, pero bueno, ya lo ha conseguido una vez, otros no. Vamos a ver qué puntuación recibe Óscar mientras vamos llevando
a otro miembro de la selección española, Juan Ramón Pérez, 8 veces campeón de Canarias. ¿Dónde está Juan Ramón Pérez? Ahí estamos, un fuerte aplauso para Juan Ramón, que también se acerca a esta mesa de pesaje. Bienvenido, Juan Ramón. Es cierto, ¿no? 8 veces campeón de Canarias. No mentí, los datos son los datos, están contrastados. No se ha dado del todo mal esta mañana. Mira, mira, mira cómo aplauden, mira cómo aplauden, fíjate. Juan Ramón Pérez Cabello, posando. Ha sido un posado para los miembros de la prensa gráfica que están con nosotros disfrutando de este pesaje de la segunda jornada del Campeonato de España. Recordamos para todos los que os hayáis incorporado, tanto a través de las redes sociales como aquí, gente que está llegando a esta carpa, el pesaje del segundo día se hace en orden inversa a la clasificación de la primera jornada. Por lo tanto, el que menos puntos tiene en la primera jornada es el primero que va a realizar el pesaje, y así sucesivamente. Estamos con Juan Ramón Pérez, ayer en posición 22ª, y está buscando además el cupo en Lábridos. Este se ha quedado fuera. Los otros dos parece que entran dentro de peso. Ese tampoco, 970, ¿eh? Y veamos si el tercero acompaña. No, sí, de sobra, 1.265 gramos. Esa monja, ese es un sargo de 825 que puntúa. Y también el otro sargo y la otra mojarra, por lo tanto, vamos a ver. 1040 gramos, sí señor, de sobra. Todos estos, posiblemente vamos a realizar el pesaje conjunto de todas las piezas que ha capturado Juan Ramón Pérez Cabello, miembro de la selección española de pesca submarina, 8 veces campeón de Canarias y participante en esta edición número 61 del Campeonato de España. A ver, buscamos la pieza mayor con 1.440 gramos. Y una vez hecho este pesaje, vamos a realizar el peso total de las demás capturas, una vez que dé el visto bueno la mesa del campeonato. Ahí está ya calculado el peso del capacho, y lo que venga mayores va a ir directamente al marcador de Juan Ramón Pérez. Por ahora, Lábridos 10.495, y además cupo, ¿no? Es cupo, es también bonificación por cupo. 10 lábridos entre pintos y maragotas, un total de 10.495 gramos. Y vamos con el resto, la mojarra, el mugel y los sargos que quedan, que también ...3.990 gramos en total, que también pasan al marcador de Juan Ramón Pérez Cabello. Y ahora vamos a pedir la puntuación oficial. Mientras también llamamos al representante de Baleares, Sebastián Torre Jiménez. Ahí está Sebastián. A ver si descubrimos, nos pasan la puntuación de
Juan Ramón y de Óscar Cervantes, que nos queda pendiente. Óscar Cervantes. Juan Ramón tiene 36.925 puntos para Juan Ramón Cabello. Y nos queda pendiente, perdón, la de Óscar Cervantes, que nos la comunicamos. Óscar, 13.510 puntos para Óscar Cervantes, intentando defender ese título de campeón de España que hasta estos instantes todavía posee. Hoy veremos quién se alza con ese título de campeón después de el pesaje. Y cómo no, el aplauso no puede hacerse esperar para Sebastián Torre. Oh, ahí está bien, ahí está bien. No lo he de tirar más de 10 o 12 veces más. No te preocupes. Vamos allá. Comenzamos con los lábridos. Recordamos, vamos a ver si las piezas más pequeñas superan o no el peso. Este se queda a 15 gramos de puntuar, 985 gramos. Esa primera maragota. A ver si por lo menos la siguiente, este pinto... 1070, y a partir de ahí creo que todos los demás han sido autorizados porque son mayores que esta pieza que acabamos de pesar. 1110 también entra dentro del peso mínimo. Y todos los demás... Vamos a ver si la pieza mayor es este sargo, que obviamente supera de sobra los 800 gramos. Veamos, 1.300 gramos la pieza mayor de Sebastián Torre. Y ahora vamos a calcular el peso total del resto de capturas para descubrir la puntuación que va a obtener Sebastián en esta segunda jornada del Campeonato de España de Pesca Submarina. El peso total del resto de la captura de Sebastián es de 9.095 gramos. Un aplauso para Sebastián Torre. Representante de la Federación Balear. Y mientras tanto, llamamos también a la mesa de pesaje al actual campeón de la Comunidad Valenciana, Andrés Soto. Bienvenido, Andrés, que no viene solo tampoco, viene acompañado. ¿Con quién vienes? Viene acompañado con Sara, que va a ayudar... a dar aún más belleza, si cabe, a la foto que nos va a presentar en estos instantes el actual campeón de Valencia, Andrés Soto. Ahí vemos las capturas. Óscar, ay, ese no quiere estar, pero vuelve, vuelve. Si fue capaz de capturarlo en el agua, aquí mucho más fácil. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y atención, porque Sara... acompaña a Óscar y acompañan a Óscar y a Sara las piezas y este aplauso. Mira. Ahora sí, ahí está, foto de familia, nunca mejor dicho. Y allá vamos. Vamos a comenzar con el congrio. Recordad que el congrio tiene que al menos tener 5.000 gramos. Como hay dudas, procedemos a pesarlo. Oh, se ha quedado en 4.605 gramos el congrio. Por lo tanto, no va a poder puntuar en el casillero de Andrés Soto, el actual campeón de la Comunidad Valenciana. Y ahora vamos con los lábridos, como viene siendo habitual.
810 de esa Maragota se queda a una distancia prudencial de puntuar. Veamos este Pinto. Tampoco consigue 850 gramos, vaya. Vamos a ver si esta sí que da el peso. Sí, 1115 gramos. Esta ya sí. Ay, 820 también nos quedamos ahí a las puertas de la puntuación del peso mínimo. 1000 gramos, recuerden, este tampoco llega. 870 gramos. Veamos si con la última tenemos más suerte. Sí, esta sí, 1025 gramos, bueno. Y nos quedan, recordamos, 800 gramos mínimo, 925, este sí puntúa. Y buscando la pieza mayor, ese Pinto de 1815 gramos, y el aplauso para el actual campeón de la Comunidad Valenciana. En esta ocasión, acompañado de Sara, Andrés Soto. Todas las demás piezas han sido aceptadas como válidas por la mesa del campeonato. Vamos a hacer el pesaje total del resto de piezas válidas y los gramos se convertirán en puntos. Y en breve conoceremos el resultado, 8.170 gramos, y el aplauso para Andrés Soto, actual campeón de la Comunidad Valenciana, hoy acompañado de Sara, mientras llamamos a Mario Cañizo de Cantabria. Mario, un aplauso fuerte para Mario. Ahí estamos, ah, estamos ahí atrás. Tercero en el Nacional de Guecho. Es así, ¿verdad? Cuidadito, ¿eh? Medalla de bronce, que sería el símil olímpico. Hombre, la saca pesar, pesa las cosas como son. A Óscar le cuesta, y Óscar es un chico fornido, digamos. O sea, quiero decir, él 5 kilos levanta de una tacada mínimo. Ahí está, esa es la captura de Mario Cañizo, que se prepara para la foto. Mario Cañizo, de Cantabria. Vamos a ver. Un momento, Mario. 1815. Estaba mal la pieza mayor. Estaba mal puntuado. Mientras Mario recibe los aplausos, vamos a ver qué pasaba con la pieza mayor de Andrés. Había dudas en el pesaje, creo que vamos a tener que realizar antes de que empiece el pesaje de Mario. Antes de que comience el pesaje de Mario, ¿verdad, Mesa? Vamos a comprobar la pieza mayor de Andrés Soto. Ahora sí, ¿cuál es la puntuación definitiva? 34.745 puntos para Andrés Soto. Y solventadas ya las dudas, vamos a la captura de Mario Cañizo, de la Federación de Cantabria. Recordamos, 870 esa no va a dar. La primera Maragota, recordamos, 1000 gramos, como llevamos diciendo los últimos minutos, en cuanto al ábridos es el peso mínimo, y este también se va a quedar fuera, aunque son 800 gramos, por 40 gramos no puntúa. A ver si este sí, 925 efectivamente, y era la pieza más pequeña de las de la especie. Vamos a ver este Pinto. También se queda fuera, 980 gramos. A ver si Mario tiene más suerte con el siguiente.
Este sí, 1.155 gramos. Puntos para Mario. Y en esta ocasión también nos quedamos a 65 gramos de puntuar. Veamos esta pieza. ¡Sí, 1.005 gramos! Tengo dudas. 1.250 también puntúan. Tengo dudas cuál será la pieza mayor. No lo tengo claro. No sé. Ah, a lo mejor es esta, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre. ¡3.100 gramos! Una lubina de 3.100 gramos, pieza mayor de Mario Cañizo, representando a Cantabria. Ayer en el puesto número 19, hoy intentando solventar esa posición, entre otras cosas con esa lubina de 3.100 gramos. Yo creo que de lubinas que vimos ayer y hoy debe ser la... Pocas vimos, ¿no? Ayer hubo una mayor. ¿De cuánto fue? De 5, así, cierto. Sí, eso no era una lubina, era una ballena, ¿eh? Cuidado. 5.000 y pico gramos. ...1.835 gramos... Y entendemos que el resto de piezas entran todas en peso, por lo tanto vamos a realizar el pesaje total del resto de capturas. Mario, ¿no has conseguido el cupo, el ábridos? No llegaste, ¿no? Ah, vaya por Dios. La báscula, que está pidiendo un minuto de descanso, porque lleva también mucho estrés. Y os recordamos, mientras esperamos en estos momentos, que todavía estáis a tiempo. Ya lo dijo antes un hombre que tiene una autoridad moral en esto del mundo de la pesca submarina, 8 veces campeón gallego, Ricardo, podéis colaborar con IPSUA. Ahí tenemos el stand. 20 euros de colaboración y os lleváis una camiseta. Y además, todo el mundo que está preocupado por el mundo del fondo marino, las actividades subacuáticas, la reglamentación que puede llegar de aquí al futuro, es importante tener a alguien que luche por vuestros intereses, y es lo que están haciendo desde IPSUA. IPSUA.net es la página web oficial. Todos podéis colaborar con ellos entrando desde vuestro propio ordenador en internet. Todos los que nos estáis viendo a través del streaming, podéis hacer vuestras donaciones, podéis colaborar, pero si tenéis la suerte de estar aquí con nosotros en este campeonato de España, aquí detrás tenemos un stand, 20 euros de colaboración, os lleváis esta camiseta que ahora mismo llevo de IPSUA.net, y lo que es más importante, estáis también luchando, aportando vuestro grano de arena para luchar por el futuro de las actividades subacuáticas, del buceo y del fondo marino en general. La única organización que se preocupa de esto a nivel europeo e internacional, IPSUA.net. 18.000, más de 18.000 gramos es la puntuación total de Mario Cañizo. No la puntuación, sino el peso total, que se va a traducir en una puntuación que veremos en el siguiente, dentro de unos instantes, mientras llamamos a Carlos Jerez de Murcia, que es el siguiente participante en este pesaje. Fuerte aplauso para Carlos Jerez. ¿Puntuación tenemos de Cañizo, por favor? Sí. Atención, porque Mario Cañizo acaba de realizar una puntuación de 43.860 puntos. Buena puntuación en esta segunda jornada del Campeonato de España de Pesca Submarina Individual. Ya tenemos ante nosotros
a Carlos Jerez, representando a Murcia. En 18ª posición quedó ayer Carlos, bonito nombre, por cierto. No, por nada, es que me gusta. Y ahí está el aplauso para Carlos Jerez. No es porque yo me llame así ni nada por el estilo, digo, es bonito en general. 6 letras, 2 sílabas. Bueno, vamos allá. Comenzamos con la pesada de Carlos Jerez. 1.005 gramos, ese también entra, menos... Creo que la primera no entró, ¿verdad? La primera no llegó a peso. Todas las demás esperamos que sí. A ver si esta está tampoco, 915 gramos. A ver si esta tampoco, 975. Otro lábrido que no va a poder puntuar en el casillero de Carlos. Este sí, 1.060 gramos. Y en principio, todos los demás son válidos. Vamos a la pieza mayor, este pinto de 2.560 gramos. ¡Sí, señor! Para Carlos Jerez, de Murcia. 2.560 gramos. Y... creo que además 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Carlos, completamos el cupo de lábridos, ¿no? ¿No es así? Parece que sí, son 10 piezas. Por lo tanto, además del peso, va a haber una bonificación en la puntuación, si no me equivoco. No, no llegó, uno menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no, no consigue. Ah, no, no hay 10 pintos, no hay 10 pintos, no. Es una salpa, desde aquí parecían todos, no consigue, parecían los 10 lábridos, pero efectivamente tan solo hay 8, 9 y una salpa era, ¿no? En el medio, va. Ah, claro, ponía ahí la salpa para despistar. El que se había llevado ya la ilusión, que a lo mejor llevaba el cupo. De todas formas, son 11.195 gramos. No hay ese cupo, esa bonificación extra por el cupo de lábridos. Se ha quedado Carlos a uno. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es participar. Esto y lavarse bien. Fundamental también. La higiene. ¿Para qué nos vamos a engañar? Llamamos a Óscar Hidalgo, otro miembro de la selección española, representando a la Federación Catalana. Mientras buscamos la puntuación de Carlos Jerez, ya tenemos en la mesa de pesaje al 17º clasificado en la jornada de ayer, Óscar Hidalgo. Puntuación de Carlos, 25.755 puntos para Carlos Jerez de Murcia. Enhorabuena, Carlos. Y ahora hay que aplaudir otra vez porque nos está presentando Óscar Hidalgo sus dos mejores piezas. Empezamos a pesar, 791, que no va a poder dar el peso para la puntuación. Era un sardo, si no me equivoco, pero se ha quedado 10 gramos de puntuar. Vamos a repetir. Efectivamente, la báscula no miente, 790 gramos. Y vamos con los lábridos. Este da el peso. Sobra 40 gramos. Vamos a ver. Ay, este se ha quedado fuera, 940 gramos. Son mugeles también todos, ¿no? A ver si este mugel... 950 gramos, tampoco este mugel... ha conseguido puntuar, veremos si este sí. 925, no hay suerte con los mugeles. Este tampoco, 970 gramos.
Y este, otro que se queda a las puertas, 980, este esperamos que sí, ¿no? ¡Oh! 980 gramos. Ninguno de los mujeres han superado ni ha llegado a los 1000 gramos. Y por lo tanto, la puntuación va a tener que realizarse con esta captura. A ver si no meto la pata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta vez sí, parece que sí, ¿eh? No lo sé yo. Esperaremos la confirmación de la gente que sabe. No me equivoco, ¿no? Son todos 1040 gramos. Este sí que ha entrado. Y vamos a la pieza mayor. Un pinto de 2420 gramos. Para Óscar Hidalgo. Esta vez, si ves, esta vez no me equivocaba yo, hay cupo, por lo tanto, ha conseguido 10 capturas entre pintos y paragotas, y además del peso total va a haber una puntuación extra. El peso del resto de lábridos es de 9.810 gramos, y ahora descubriremos cuál es la puntuación total para Óscar Hidalgo, mientras llamamos a Carlos Escudero. Siguiente participante en llegar a la mesa de pesaje, representando a Baleares. Aquí llega Carlos Escudero. Un aplauso para Carlos, por favor. Y la puntuación para Óscar. 25.230 puntos. Puntuación para Óscar Hidalgo. Vamos con Carlos Escudero, que nos trae por primera vez en la tarde dos congrios. Si están en peso, además, completarían el cupo de congrios, lo que le otorgaría 7.000 puntos, si no me equivoco. Y también vemos por aquí pintos, maragotas. Y vamos a dejar que Carlos escoja las dos piezas que más le gusten, con las que le vamos a brindar un fuerte aplauso desde O Parrote, en el Puerto da Coruña, celebrando esta edición número 61 del Campeonato de España de Pesca Submarina. Estamos retransmitiendo en directo a través de internet, en streaming, por espaciosub.es, nauga.com, Fegas, Fedas y el Facebook oficial de Nauga. Veamos, el congrio da de sobra 6.715 gramos, 6.710 para ser exactos. Y si ese era el más pequeño, este también. Por lo tanto, dos congrios y el cupo de congrios, puntuación que se va a incorporar, 1025 gramos, muy bien. Lanchero, ¿verdad? Ah, tu amigo, bueno, ahí celebrando, ¿cómo tiene que ser? 850 gramos. Seleccionador nacional, a lo loco, así, mira, así, así sin despeinarse. Tomeu Salas. Tenemos al seleccionador nacional y a mí nadie me dice nada. Un aplauso para Tomeu Salas, que está aquí. Seleccionador nacional. Hay cuatro. Cuatro. Ahora voy a pedir yo, no os preocupéis, que pido documentación yo ahora mismo. Por cierto, me acaban de comentar los compañeros de Cuatro y Mediaset que a partir de las 8 tenemos un reportaje sobre este pesaje. Un aplauso, gracias a Mediaset y a Cuatro, que ha venido a cubrir este Campeonato de España de Pesca Submarina. Y a los compañeros. Y además mandan a un gran tipo como cámara, que es amigo mío, yo os lo digo yo. Vamos allá. Seguimos con el pesaje.
de Carlos Escudero representando a Baleares. Entre seleccionadores y tal nos hemos pasado todo esto, pero vemos que efectivamente las piezas son válidas. El peso por el momento son 12.465 gramos. Ahí van Pintos y Maragotas, ¿no? En estos labres. El cupo entero, ¿verdad? Y a eso le vamos a sumar en cuanto otros 1.865 gramos que también se van a convertir en puntos. No estuvo nada mal a priori la captura de Carlos Escudero. Ahora conoceremos oficialmente la puntuación y mientras tanto recibimos en este estrado a todo un campeón del mundo por equipos en el 2012 en Vigo. Un fuerte aplauso para Jaime Heras. ¿Dónde está Jaime? Ahí viene. Andaluz de nacimiento, pero representando a la Federación Canaria. Ahí viene Jaime Heras. ¿Eh? Ah, es catalán de nacimiento, andaluz de... Andaluz, estuviste allí, ¿no? También. Ciudadano del mundo, al fin y al cabo. Un hombre plurinacional, que se lleva mucho. Jaime Heras. Jaime Heras. Que nos presenta la siguiente captura. Creía que me querías decir algo. Todo bien, ¿no? Paula era. ¿Ves? Jaime, ¿con quién vienes acompañado, por cierto, ya que estamos? Pero es que yo te... Néstor y... Néstor, Luis, y le falta Sergio, que si le digo que suba, por favor, Sergio, ¿dónde está? Hombre, sube. Un aplauso para Sergio, te estábamos esperando aquí. Yo te estaba echando de menos ya, Sergio. Digo, tienen a todos, no está Sergio, pero está, está. Está. Vamos allá, va a tomar el centro del escenario. Ahí están Néstor, Luis, era verdad también, Sergio y Jaime, que se van a hacer fuerte. Estamos en directo desde Oporto da Coruña, celebrando la captura de un campeón del mundo por equipos en el año 2012. Jaime Heras, un fuerte aplauso. Sí, Néstor está encantado en estos instantes sosteniendo la captura de Jaime. Mira, mira qué cara de alegría tiene Néstor. Qué bien. Néstor, porque tiene una edad, porque si fuera un poco mayor se estaría acordando de la familia de alguien hasta quinto grado de consanguinidad mínimo. Un aplauso para Néstor, que ha aguantado dos congrios como un campeón ahí. Sí, señor, Néstor. Él está pensando qué simpático es Jaime. Vamos allá. Pesaje oficial de la segunda jornada del campeonato para Jaime Heras. Primer congrio que vamos a confirmar si entra o no en peso. Parece que sí. Más de 5.000 gramos, recordad. Y de sobra 6.635 gramos de congrio. Y por lo tanto, esa era la pieza más pequeña. Independientemente del peso, el congrio puntúa igualmente. Además, ha hecho cupo. Son 7.000 puntos ya que se adjudica en estos instantes Jaime Heras, que ayer quedó decimoquinto. Nos quedan 14 participantes para llegar al final de este pesaje. Y recordemos que entre los 11-12 primeros había unas puntuaciones interesantes que veremos si completan hoy o la jornada no les ha sido tan
fructífera. Tenemos que notificar que Jaime Eras tiene 11 piezas, cogido una de más sobre el cupo, y se le van a retirar las dos piezas más grandes de los lábridos. Pues, como bien ha comunicado el vicepresidente de la FEGAS, por penalización ha cogido una pieza más de la permitida en los lábridos, es decir, en los pintos y las maragotas. Como mucho pueden coger 10, lleguen o no al peso, pero al tener 11 se les va a quitar de la puntuación las dos piezas con mayor pesaje. Hay una penalización por excederse de las capturas. Están ahora, en estos instantes, comprobando la captura total. Jaime Eras, que recordamos que ya ha obtenido 7.000 puntos con esos dos congrios, que es el máximo permitido para todos los amigos que están ahora visitándonos. Dos congrios es el tope de capturas en cuanto a congrios en este campeonato de España. 3.000 puntos por congrio y una bonificación de 1.000 al obtener el cupo, 7.000 puntos. Y ahora vamos a ver cuántos puntos a mayores obtiene después del pesaje de estos, de estas piezas restantes, 1.530. Jaime Eras, que fue campeón del mundo por equipos en el año 2012 en Vigo. Es más, recuerdo tu proclamación, yo estaba allí. Un histórico de la pesca submarina, ya podemos decir, un clásico. Está también participando en esta 61ª edición del Campeonato de España de Pesca Submarina, que ha vuelto a Galicia después de, pues, 6 años, si no recuerdo mal. 2011 en Vigo fue la última vez que un Campeonato de España pisó Galicia, y hoy estamos aquí en A Coruña celebrando una vez más en tierras gallegas este Campeonato de España, edición 2017, 61 ediciones ya. Veremos cuál es la puntuación de Jaime Eras mientras llamamos a otro representante de la Federación Andaluza, en este caso a David Fernández, que está ahí. David Fernández, que ayer quedó en 14ª posición. Vamos a ver la puntuación de Jaime Eras, puntuación oficial. Puntuación oficial de Jaime Eras, 33.460 puntos, y el aplauso de A Coruña para Jaime Eras. Y ya tenemos sobre la mesa de pesaje a otro representante de la Federación Andaluza, en este caso, David Fernández Montero. Ayer realizó 10 capturas, 8 de ellas válidas, 17.000 puntos, 17.085 concretamente consiguió ayer, y esos puntos se van a sumar al obtenido en la jornada de hoy. Ahí vemos la captura, el pesaje oficial. Y vamos a ver cuántas ¿con quién vienes acompañado, David? David y Álvaro, que esperan recibir, cómo no, el aplauso de A Coruña. Pinto, pinto. No voy a decir gorgorito porque es muy fácil la broma. Y llevo 2 días aguantándome. No lo voy a decir. No lo voy a hacer. No sé si lo dijimos, pero queremos saludar en directo. ¿Cómo va Facebook? ¿Cómo están los seguidores de Facebook? ¿Tenemos muchos? Muchos, ¿no? Saludamos a todos los que nos están viendo a través de Facebook, en
la página de Nauga, de Facebook. También un saludo a los que nos siguen en el streaming a través de nauga.com, la página de la FEGAS, Federación Gallega de Actividades Subacuáticas, también la página de la FEDAS, Federación Española de Actividades Subacuáticas, y a través de espaciosub.net. Todo preparado para el pesaje del hombre que ayer quedó en 14ª posición en la primera jornada del Campeonato de España. Vamos con ese congrio. Veamos si supera los 5.000 gramos. Esperamos que sí, efectivamente. 7.065 gramos el primer congrio. Y obviamente, esa era la pieza más pequeña de los congrios. Otros 7.000 puntos que se adjudica solamente con esta captura de los dos congrios y la bonificación por cupo. Otra vez hay una penalización de nuevo. Atención, que vamos a escuchar las palabras del vicepresidente de FEGAS. Hay 13 lábridos, el cupo es de 10 y hay que retirar 3. 3, o sea, 6 en total. 3 que han sobrepasado y 3 de los 10 máximos. Total, de las 13 piezas hay que retirar las 6 con mayor peso. Es así, ¿verdad? Ha sido una pena. Vamos a explicarlo otra vez. En esta ocasión, David Fernández ha capturado 13 lábridos. El tope de capturas es de 10 en esta especie y, por lo tanto, esto le va a penalizar restándole 6 piezas, las 6 piezas de mayor peso de estas 13 que ha capturado. Por lo tanto, tan solo puntuarán 7 piezas de su captura de lábridos. Un golpe duro, no contaba con ello, por la expresión, David Fernández, de la Federación Andaluza. Es una pena, pero cada especie tiene un límite de capturas. En el caso de los lábridos son 10. Y como le había acontecido anteriormente a Jaime Heras, pues también David ha sido penalizado. Ahora estamos viendo si las piezas restantes llegan a esos 1.000 gramos. Esta sí, 1.035. Y todo aquello que consiga el peso mínimo permitido, está también 1.040 gramos, van a formar parte del pesaje total y se van a transformar en puntos. Cuando estamos llegando poco a poco a los 10 primeros clasificados, estamos con el 14º y en breve vamos a empezar el pesaje de los participantes que ayer obtuvieron las mayores puntuaciones de la jornada. Estará entre ellos el próximo campeón de España, lo descubriremos en breves momentos. Me comunican que estamos en streaming en directo en Nauga, no .com, sino Nauga.es, es correcto, ¿verdad? Nauga.es y también a través de la página web de Nauga, Nauga.es. No me lo podéis decir antes, hombre, que estáis ahí. 5.210 gramos es el pesaje total del resto de lábridos. Ha sido una pena porque había una buena captura, pero la penalización le va a afectar, obviamente, en la puntuación. Mientras tanto, llamamos al representante de la Federación Balear, José Luis Fernández. Que ahí recibimos en lor de multitudes el aplauso. Este José Luis ha sido así suave porque no has cogido los peces todavía, ya verás ahora. Cuanto cojan los peces, se vuelcan ellos.
Bueno, bueno. Ahí tenemos la captura de José Luis Fernández de Baleares. Que con esta fanfarria celebra esta triple fanfarria. Ya. Bueno, son amigos de Baleares que han decidido hacerle esta performance. Y ahora sí, vamos allá. Vamos a pesar la captura de José Luis Fernández. Ayer, 13º. Ayer conseguía un total de 17.280 puntos. Y estamos a punto de llegar a los concursantes que sobrepasaron los 20.000 puntos, a los participantes que sobrepasaron esa puntuación en la jornada de ayer. 960, ese salgo entra también. Recordamos, 800 gramos el peso mínimo para los argos. 1.100 y pico también. Bueno, por ahora creo que las piezas que ha capturado José Luis Fernández de Baleares van a ser puntuables y estamos buscando la pieza mayor. A ver ese pinto. 2.175 gramos de pinto, pieza mayor de José Luis Fernández García. Aplaudid, aplaudid, aplaudid. Podéis aplaudirle, no pasa nada. Dejaros llevar. Pues nada, solamente queda pesar el resto de piezas y transformar todo eso en puntos y tendremos la puntuación definitiva de José Luis Fernández en esta segunda jornada del campeonato de pesca submarina, campeonato de España, edición número 61, que se está siguiendo en directo a través de nauga.es y otras plataformas. Facebook de Nauga, espaciosub.es y las webs oficiales de la Federación Gallega y la Federación Española de Actividades Subacuáticas. 12.295 gramos que suben al marcador de José Luis Fernández, a los que habrá que sumar otros 3.215 gramos. Otras tres piezas válidas que se van a transformar en los siguientes puntos que daremos en cuanto tengamos la notificación oficial. Mientras tanto, ya estamos a punto de llegar a los 10 primeros concursantes. Antes tenemos que pasar por el 12º de la clasificación provisional de ayer. Llamamos a Isaac Vives de Cataluña. Isaac Vives, ahí llega. Bienvenido, Isaac. Tenemos la puntuación de Luis, que no ha estado nada mal, no te vayas así, que fueron 35.685 puntos. Y ahí está Isaac, que ayer conseguía una lubina de 5.295 gramos y hoy nos presenta estas capturas. Sí, cierto, ves. Una cosa que nos quedaba pendiente por decir, mucha gente nos preguntaba ayer cuando acabábamos el pesaje, gente que se acerque, que a lo mejor no tiene conocimiento, decía: oye, ¿y el pescado este todo que hacéis, lo vendéis? No, todo el pescado, tanto de la jornada de ayer como de la jornada de hoy, va directamente a la cocina económica de A Coruña, para los que pedimos también un fuerte aplauso, porque este campeonato de España de pesca submarina no podía dejar de lado
el aspecto solidario del mismo y todas las capturas de hoy, igual que todas las capturas que se realizaron en la jornada de ayer, van para Cocina Económica de A Coruña. Mientras tanto, seguimos con el participante número 12, Isaac Vives, de la Federación Catalana. Ayer conseguía 19.310 puntos y esa lubina de la que hablábamos hace un momento, 5.295 gramos, más de 5 kilos de lubina, que no era una lubina, era un tiburón, una cosa espectacular. 900 gramos, esa maragota no va a poder computarse en el... Y si además se ha pasado, me informan que, igual que ocurría en dos ocasiones anteriores, se ha pasado en un lábrido del tope, es decir, ha capturado 11 piezas, 10 son las autorizadas y... Por lo tanto, se quitan tantas piezas como sobrepasa uno. Por lo tanto, de 11 piezas se va a quedar en 9. Y, como siempre, se extraen las dos piezas de mayor peso. Isaac Vives, ayer quedaba en el puesto número 12. Otra que no ha llegado al peso... Vamos a ver si los Mugeles, este también se ha quedado a las puertas. Bueno, 160 gramos menos de lo permitido. Y este también no ha llegado a esos 1.000 gramos. A ver si este Mugel hace lo propio. Este sí, 1.055 gramos. Un Mugel que puntúa en la captura. Otra pieza válida, 1.175. Y veremos si Isaac es capaz de, con esta lubina, también llegar a los 1.065. No fueron los 5.000 de ayer, pero sí que le sirven para puntuar. Por lo tanto, vamos a hacer un recuento del peso completo de las capturas válidas de Isaac Vives. Estamos buscando la pieza mayor. 1.380 gramos, es el ábrido, que es la pieza mayor de Isaac Vives. Podéis aplaudirle también, no pasa nada. 1.380 gramos está muy bien, claro que sí. No todos los días se capturan lubinas de 5 kilos, las cosas como son. Yo tengo 40 años, ni una en mi vida, con eso te digo todo. Y vamos a ver si completamos ahora sí, una vez que la báscula está a cero, vamos a calcular el resto de piezas válidas, lo que nos va a dar la puntuación oficial para Isaac Vives. Mientras también, antes 6.535 gramos. Y ahora atención, que tiene que ser un aplauso importante porque vamos a llamar al estrado al campeón del mundo en Perú de 2014, campeón europeo en el 2015, Xavi Blanco. Fuerte aplauso para uno de los grandes, campeón del mundo en 2014, sí, me apuntan, campeón del mundo, lo repito otra vez, campeón del mundo en Perú 2014 y campeón europeo al año siguiente. Uno de los top en la pesca submarina nacional, representando a la Federación Catalana. Y atención, porque con Xavi Blanco entramos casi casi en los 10 primeros clasificados de la jornada de ayer. Xavi Blanco quedó en puesto número 11, concretamente ayer consiguió 23.200 puntos. Y este es el aplauso para todo un campeón del mundo, campeón europeo, Xavi Blanco, en directo para toda Coruña, en directo para todo el mundo a través del streaming que estamos emitiendo
en nauga.es, en Fedas, en Fegas, en espaciosub.es y a través del Facebook. Ayer nos decían que más de 22.000 personas siguiendo el pesaje en directo en la jornada de ayer. Y al fin y al cabo, hoy es un día en el que estamos viendo mucha más captura y es un día en el que sí que vamos a conocer al próximo campeón de España y también proclamaremos, no nos olvidemos, a la nueva campeona de España femenina. Todo eso será a partir de las 8 de la tarde en la entrega de medallas, pero aún queda mucha tela que cortar, o en este caso mucha brida que cortar, que es lo que agarra las acas, mientras presenciamos el pesaje de Xavi Blanco. Bueno, 840 nos vale. Nos vale para puntuar. Y 800 también, raspadito, pero también nos vale para meter los puntos en la saca, nunca mejor dicho. Ay, 775. No penaliza, pero no puntúa. Y veramos, veamos, veamos, 975. Una maragota que tampoco le va a dar puntos al representante catalán Xavi Blanco. 1.080, este sí. 1.080 gramos, más de 1.000. Y en total tenemos 2.000. Que descubrir cuál es la pieza mayor. Un pinto, 2.240 gramos, que no creo yo que no merezca un aplauso, digo, ¿eh? Xavi Blanco, recordamos, ayer consiguió 23.200 puntos. Quedó en 11ª posición y nos estamos acercando a donde se corta el bacalao aquí. Además de decir cortar el bacalao aquí es perfecto, ¿no? Es una expresión que queda bien. Claro, va con la temática. Se va a cortar el bacalao en breves instantes cuando descubramos lo que han hecho los 10 primeros clasificados de la jornada de ayer. Yo no digo nada, Linares. No digo nada. Ahí dejamos todo. 12.680 gramos que también se van a contabilizar en el casillero de Xavi Blanco. Vamos a descubrir cuál es la puntuación definitiva del campeón del mundo en 2014, campeón europeo en 2015, con una puntuación de 31.920 puntos para Xavi Blanco y el aplauso de toda Coruña. Momento, momento. Me pasan una nota. Bien, me informan que tenemos las pantallas preparadas y para darle un poquito de emoción a la cosa, vamos a mostrar en estos instantes en las pantallas la clasificación tal y como van hoy, la de hoy, tal y como van hoy, teniendo en cuenta que aún nos queda por contabilizar a los 10 primeros de la jornada de ayer. La jornada de hoy, que la tienen en pantalla, si me hacéis un... En estos instantes... Vamos a ver, en quinta posición, por ejemplo, Enrique Ruiz García con... Sí, ¿no? ¿Es correcto? Ah, Enrique... Ah, desde la 15. Vamos. Enrique Ruiz García, 38.890 puntos. Éder García, 39.100 puntos. Carlos Escudero en tercera posición con 39.805 puntos. En segunda posición, Mario Cañizo, con 43.860 puntos. Y recordamos, clasificación del día de hoy, sin
tener en cuenta todavía los 10 participantes que quedan, ni tampoco la puntuación de ayer, William Santos, en estos instantes, en la clasificación de esta segunda jornada, va en cabeza con 45.255 puntos. Mientras tanto, no pasa nada. Rubén Pando, ¿con quién venía Rubén? Hombre, claro, ¿cómo no me acuerdo? Viene con Pelayo. Pelayo recibe un aplauso más fuerte todavía, que ha tenido la valentía de subirse a esta mesa. Recordamos, por si no ha quedado claro, que la clasificación que acabamos de dar es la clasificación provisional del día de hoy. Aún no hemos contabilizado a 10 participantes que coinciden obviamente con los 10 primeros clasificados del día de ayer, y tampoco hemos tenido en cuenta la clasificación o la puntuación de la jornada de ayer. O sea que es una clasificación completamente provisional de lo que hemos pesado hasta el momento, que quede completamente claro tanto a todos los que nos están viendo aquí en el puerto de A Coruña como los que nos están viendo a través de internet. Tenemos por ahora esa clasificación provisional del día de hoy. Y ahora sí, entramos en los 10 primeros clasificados del día de ayer. Rubén Pando, de la Federación Asturiana, ayer conseguía una puntuación de 23.515 puntos. Y después de hoy veremos qué es lo que nos dice la puntuación de esta jornada. Buscamos la pieza mayor, obviamente, ¿no? 1.825, buscamos la pieza mayor, efectivamente. 1.825 gramos en ese lábrido. Y parece que todas las capturas han sido correctas, han tenido el visto bueno de la mesa del campeonato. Por lo tanto, vamos a ver el pesaje total del décimo clasificado en la jornada de ayer, amigos. Estamos comenzando con los lábridos, pintos y maragotas al capazo. En estos instantes, calculando el peso total, que además Rubén, entre pintos y flautas, pero ha conseguido el cupo de lábridos. Sí, señor. Bonificación por cupo de lábridos de Rubén Pando, 13.040 gramos en lábridos, no está absolutamente nada mal. Y continuamos para bingo. Continuamos con las piezas restantes de Rubén Pando, de la Federación Asturiana. 23.515 puntos que conseguía en la jornada de ayer sábado. Y para todos aquellos que también se hayan incorporado en los últimos minutos aquí en los alrededores de esta carpa para el Campeonato de España de Pesca Submarina, recordad que hoy estamos haciendo una pesada. La puntuación de hoy es parcial, hay que sumarla a los puntos obtenidos en la jornada de ayer, y sí que la suma de los puntos nos va a dar al campeón, nuevo campeón de España de Pesca Submarina de 2017. Estamos celebrándolo en un enclave espectacular, con una cantidad de público que está abarrotando las instalaciones donde estamos realizando este pesaje del campeonato. Y ahora lo que nos queda es saber la puntuación total de Rubén Pando. Mientras, vamos a ir llamando a otro grande, subcampeón del mundo, un tipo que ha sido tercero, si no recuerdo, en el europeo, ¿verdad, Linares? Tercero y además campeón de España por equipos. Recibimos por la Federación Asturiana un hombre de aquí, de la tierra, Antonio Linares.
No, espérate. Linares, diles algo, joder, porque es que... ¿Has traído mucha familia o...? El rey ha vuelto. No. Un hombre modesto. Quiero decir... El rey pescador, además, claro. Era él, mira tú, toda la vida diciendo que no le ponía cara, ahora ya sé. No, si queréis traemos otra mesa más, porque claro, no... ¡Hola! Para esto hace falta horas de gimnasio, solo para este momento, ¿eh? Antonio, que te esperan aquí. Ahí está, ¿ves? Es que le salen amigos como a los de los donuts, le salen amigos por todas partes. No, aquí, Antonio. Si no os cansasteis, podéis aplaudirle un poco más, ¿eh? Lo habéis dado todo, ¿eh? Espero que hayáis dejado aplausos porque nos quedan todavía 8. Bueno, Antonio Linares, subcampeón del mundo, campeón de España por equipos. Estaba buscando la puntuación de ayer. Ayer tuvo un día complicado, no fue de los mejores días en general. Ayer Linares conseguía 23.565 puntos. Pero yo creo que hoy algo más a lo mejor tiene. A ojo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Oye, por cierto, voy a aprovechar este momento... Ya que... Alguien dijo una lubina de 5.000 y dijo Linares. Lubinas de 5.000 a mí. Se picó. Bueno. Mientras Óscar y José tienen la tarea... complicada de ordenar y pesar todo esto. Ah, la puntuación del anterior. Sí, por supuesto, no te preocupes. Voy a consultarla. Vamos a consultar. Es que claro, con tanto grito y todo esto ya hasta me quitaron la... Pero no te preocupes. Ahora decimos la puntuación de Rubén Pando. Que no la dije, claro, es que con esta avalancha... Cuidado. Esperad un momentito. Rubén Pando consiguió 50.580 puntos. ¡7.120 gramos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La verdad es que Linares ha entrado aquí como un torbellino. Ha empezado a gritar la gente. Y ya decíamos que venían curvas. A pesar de la entrada espectacular de Linares, repito, 50.580 puntos de Rubén Pando, que creo que hasta el momento es la puntuación más alta de toda la tarde. Además, compañero de la Federación Asturiana de Linares,
Linares estaba ahí sentado con una ligera sonrisa. Él se esperaba algo. Una lubina de más de 7 kilos, rompiendo ya, creo que de memoria hablo, pero la pieza mayor de todo el campeonato. Ahora lo repaso, pero... Continuamos pesando la gran captura de Antonio Linares. Recordamos, para los que nos están viendo a través de internet y también para aquellos que acaban de incorporarse a este pesaje oficial de la segunda jornada y definitiva del Campeonato de España de Pesca Submarina, estamos hablando de un campeón de España por equipos, un subcampeón del mundo. Subcampeón de España también y tercero en el europeo. Un palmarés importante, misma, eso va a explotar la báscula. 10.520 gramos que continúan sumándose al casillero de Linares, que desde luego va a obtener algunos puntos más que los 23.000 de ayer. Alguno que otro más seguro. Ahí está, vamos con el pesaje oficial. Todas las piezas que están viendo ahora mismo encima de la mesa de pesaje, si no me equivoco, son todas piezas válidas y todo lo que se vaya acumulando en esa báscula, todos esos gramos se van a convertir en puntos. Y si con Rubén Pando en la anterior pesada tuvimos 50.000 puntos, veremos qué es lo que da de sí la puntuación de Linares, que hay que decir que antes de la competición, entre hablando los pescadores, todos los participantes, siempre sonaba su nombre en las quinielas como uno de los posibles aspirantes a este campeonato. Eso es lo que comentaban sus compañeros. Veremos qué es lo que ocurre al final de la tarde. Claro, la otra lubina era grande, pero cuidado, Esta pieza que tiene ahí, pequeña no es tampoco. ¿Sí? Hay que preguntarle luego, vamos a informarnos de todo en cuanto nos den la... Porque me piden, a ver si somos capaces de conocer el número total de piezas válidas que ha conseguido Linares, porque esto ha sido entre su entrada fulgurante y la cantidad de piezas que hemos tenido en la mesa. Vamos a informarnos de todo ello. 7.705 gramos que continúan acumulando puntos en el casillero de Linares. Y vamos a ver, porque a lo mejor le va a dar un ictus o algo al ordenador. La calculadora está ahí. Están poniendo a prueba la calculadora del... Espera, que esto no hay que decirlo así. ¿Me podéis decir, por favor, el número de piezas capturadas? ¿Cuánto? Un momentito, que vamos a hacer las cosas bien. Bien, pues vamos a ver. Antes de llamar... Bien. Vamos a dar los datos como tiene que ser. Amigos que nos estáis viendo, no solamente en A Coruña, sino a través de la red. Linares ha conseguido capturar 33 piezas y ha puntuado 94.590 puntos. Y vamos a llamar al centro del escenario, vamos a aplacar un poquito los ánimos. Que venga, por favor, el octavo, clasificado de ayer, Samuel
Tomás de la Comunidad Valenciana. Un fuerte aplauso para Samuel Tomás. Dos veces campeón de España, campeón de España por equipos, y cuidadito que también viene con una importante captura. Vemos ahí dos congrios. Supongo que no el grande, pero sí, uno de ellos a lo mejor va a tener que pasar. Y subcampeón del mundo, no lo dije, no. No lo dije, pero es subcampeón del mundo, efectivamente. Son tantos datos. Samuel, vamos a proceder a esa imagen. Fíjate, ese congrio y ese pinto. No va a coger un pinto, va a coger dos. Sí, señor. Samuel lo hace así, cuidado, ahí está. Y ahora sí, damos el fuerte aplauso para Samuel Tomás. Samuel Tomás, subcampeón del mundo, tercero en Europa, segundo en Europa. Madre mía. Tantos datos que no me llegan. Y dos veces campeón de España, como decíamos, campeón de España por equipos, segundo en el campeonato europeo, segundo también en el campeonato mundial. Y veamos cuál fue la puntuación de Samuel ayer, 23.615. Ya decíamos que, por si alguno se está incorporando o no estuvo en la jornada de ayer, todos los participantes dijeron que ayer, francamente, el mar estaba muy complicado, fue una mañana muy dura, y hoy tanto la situación del mar como la zona, al parecer, fueron más propicios para realizar pues capturas de este estilo. Vamos a ver. 1010, ¿vale? La maragota que entra. 1, 2, 3. ¿Hay cupo? Hay cupo, ¿no? Hay bonificación por cupo. Y vamos a la pieza mayor de Samuel Tomás, que es ese pinto de 2.610 gramos, al que damos también un fuerte aplauso. Ahora conocemos la puntuación de Samuel y, mientras tanto, volvemos a la tierra, volvemos a Galicia. Primero de los gallegos en pisar esta mesa de pesaje, llamamos a un campeón gallego, a Elías Villar. Y mientras tanto, Elías ya se prepara. Hacemos el pesaje completo de Samuel Tomás, 10.830 gramos, que van a sumar puntos a su clasificación. Y por último, esos 1.010 gramos, que también se mete en la saca, nunca mejor dicho, Samuel Tomás. Vamos a descubrir la puntuación de Samuel Tomás mientras ya estamos recibiendo las capturas de Elías, que será el siguiente de los participantes en hacer acto de presencia en esta mesa de pesaje. Quedan 7 participantes por pasar por la mesa de pesaje. Puntuación de Samuel Tomás, 36.450 puntos, y el aplauso, como no, del público asistente. Es curioso porque hoy estamos escuchando puntuaciones un poco desorbitadas, pero para poner un poco todo en perspectiva, con esta puntuación que ha sacado hoy, por ejemplo, Samuel, 36.000 puntos, ayer hubiera estado entre los 2 o 3 primeros. Con lo cual, ¿cómo cambian las cosas de una jornada a otra en este mundo de la pesca submarina? Tantos factores de estado. Aplauso para Elías Villar, campeón gallego, 26.880 puntos en la jornada de ayer.
Y estamos hablando del séptimo clasificado, para que todos se hagan y os hagáis una idea de cómo fue de complicada la jornada de ayer en cuanto a puntuaciones y a capturas. El séptimo clasificado tenía 26.000 puntos y hoy ya llevamos unas cuantas de 30,000, 40,000, por no hablar de esos 94.950 puntos que sitúa provisionalmente en cabeza a Linares, Antonio Linares. Bueno, ese ha entrado 1.020 gramos, ha entrado. Y vamos a ver cuál es la puntuación definitiva para Elías Villar, campeón gallego, miembro de la Federación Galega de Actividades Subacuáticas. Pieza mayor, 1.480 gramos. ¿Hay cupo? Hay cupo de lábridos también, por lo tanto, una bonificación extra para Elías Villar. Y como la mesa del campeonato ha dado por buenas todas las piezas que están en la mesa, vamos a proceder al pesaje total de las mismas para descubrir cuántos gramos suman y después descubriremos cómo se traducen en puntos. 10.665 gramos en lábridos, que no está absolutamente nada mal, teniendo en cuenta que también ha cumplido ese cupo. Y esos 3.040 gramos que también se suman. Ahora conocemos la puntuación total de Elías. Mientras también llamamos al siguiente participante, ayer sexto en la clasificación provisional, otro gallego, Jacobo García. Joven promesa de la pesca submarina gallega. Y tenemos ya la puntuación de Elías Villar, 31.185 puntos para Elías Villar, y un aplauso para él. Jacobo García, sexto clasificado en la jornada de ayer, y eso quiere decir que estamos llegando poco a poco a los 5 primeros clasificados y, paradójicamente, los 5 últimos participantes que van a pasar hoy por la mesa de pesaje. Mientras tanto, el aplauso, cómo no, para un gallego, para Jacobo García. Recuerden el nombre, porque a lo mejor durante muchos años vamos a escuchar hablar de Jacobo García, quién sabe. Vamos a proceder al pesaje. Mientras tanto, informamos que ayer Jacobo García era el primer participante que conseguía rebasar los 30.000 puntos. Ayer obtenía 31.555 puntos, con una lubina de 3.500 como pieza mayor. Y yo... Sí, hoy Linares se ha pasado un poco, pero bueno, le tenemos cariño y no se lo vamos a tener en cuenta tampoco, es así. Ahora pescas una lubina de 3.000 y después es pequeña. No, no, vamos a tener... Sexto clasificado, quedan 5. Estamos hablando de Jacobo García y hay cupo. Hay cupo de lábridos, por lo tanto va a haber bonificación. Y veamos la pieza mayor. No está mal, ¿eh? 2.085 gramos ese pinto. Pieza mayor de Jacobo García, el segundo representante gallego que pasa en esta jornada de hoy por la mesa de pesada. Y amigos y amigas, mientras terminamos
de pesar el resto de capturas de Jacobo, recordaros que llegamos a los 5 últimos participantes. Metemos lo peor ya por ese lado. Ya veo cheerleaders. 5 últimos participantes de la tarde en juego. Nah, una tontería. El Campeonato de España de Pesca Submarina 2017. Aquí, en A Coruña. Sí, sí, aplaudan, aplaudan, que el campeonato es importante. Claro que sí. Jacobo García, ahora conoceremos la puntuación oficial y mientras tanto llamamos al estrado, al quinto en discordia, quinto clasificado de ayer. Veremos qué ocurre hoy. 4 veces campeón de España representando a la Federación Asturiana. Un fuerte aplauso para Santi López Cid. Que ha traído un poquito menos de familia que Linares, pero también ha traído familia, sin duda, claro que sí. Por cierto, puntuación, eran 39.000, ¿verdad? 39.695 puntos para Jacobo García. Y estamos ahora ante un hombre que ha sido 4 veces campeón de España, 4 veces que ha pasado por este trance y ha conseguido hacerse con la corona. Santi López Cid ayer conseguía 34.150 puntos. Y cuidado que si creían ustedes que tenía una saca, no tiene más. Claro, claro, no, es solo esto, no, no, hay más. Mi madriña, que decimos aquí. Y por si, no hay 2 sin 3. Santi, que también quiere que traigamos otra mesa, es partidario de 2, te parecen pocas, que traigan más. Ahí estamos. 2 congrios que completan la captura de Santi López Cid. Mira, yo te lo agradezco porque además tan solo con 20 euros de ayuda a Ipsua podemos conseguir esta camiseta y ayudar. Santi, espera, ponte, que te querían sacar una foto y no les ha dado tiempo, hombre. Si tú me lo dices, yo lo pido. Ahí estamos, mira. Ipsua.net. La única asociación que se está preocupando de los fondos marinos, de la situación que va a quedar para todos los que estamos practicando, todos los que nos gusta la pesca submarina, las actividades subacuáticas, de manera internacional y concretamente haciendo mucha fuerza en Europa y precisan de vuestra ayuda. Ahí, nos acercamos a ese stand que tenemos detrás del escenario. 20 euros de ayuda y os lleváis esta camiseta exclusiva de Ipsua y además ayudáis a una causa importante para todos los que estamos practicando y estamos disfrutando, en este caso en el que yo me incluyo, estos momentos de pesca submarina con eventos tan importantes como este Campeonato de España. 985, vaya, se quedó ahí por los pelos. Decía, Campeonato de España que estamos celebrando este año en A Coruña. 1175 a partir de ahí, parece que todas quieren entrar en la puntuación de Santi López Cid. Por ahora está siendo así, superando los 1000 gramos. 1.065 también. Ay, y este ha podido ser 760. Captura que no vamos
a poder subir para el marcador de Santi, igual que esta. Bueno, pero lo arreglamos con una tercera con 1.085 gramos, muy bien. Y de nuevo, 930 gramos en esa pieza, por si alguien se acaba de incorporar, el mínimo son 1.000 gramos y por lo tanto no va a puntuar, al igual que esta, que se queda finalmente 100 gramos por debajo de lo permitido. Bueno, en este caso todo es a sumar, 1.125 gramos. Y buscamos, ay, también 960 gramos, ¿eh? Santi se ha quedado ahí a las puertas con algunas piezas por unos pocos gramos. Esta sí que pasa el juicio inexorable de la báscula. Y por lo demás parece que esas son las piezas de Santi López Cid. Estamos hablando de un hombre que ha sido 4 veces campeón de España y que está también compitiendo hoy aquí en esta segunda jornada del Campeonato de España de Pesca Submarina. Estamos llegando al final del campeonato, estamos llegando al final de esta segunda jornada de pesada y hoy descubriremos a partir de las 8 de la tarde quién se va a llevar el Campeonato de España de Pesca Submarina en este 2017. Creo que estamos en disposición de decir que tenemos seguro un nuevo campeón de España. No ha podido ser Óscar Cervantes, parece que no va a poder retener el título, pero nos falta por descubrir quién va a ser ese nuevo campeón de España de pesca submarina, que descubriremos dentro de muy pocos minutos, porque quedan 4 participantes por pasar en esta mesa de pesada, sin contar a Santi López Cid. Pieza mayor, 2.220, ¿puede ser? Pieza mayor, Santi, ¿sí? 2.220 gramos de pinto. Pieza mayor de Santi López Cid en este segundo día de captura. Y ahora lo único que nos falta es acumular todos los peces en el capacho para descubrir el número total de gramos que va a transformar en puntos Santi López Cid de la Federación Asturiana. Ayer 5º clasificado con un total de 34.150 puntos. Veremos cuántos puntos es capaz de acumular en la jornada de hoy mientras seguimos pesando. Vamos por los 14.000 casi, ya superamos 18.000 y el total va a ser de 22.650 gramos. Y el aplauso fuerte para Santi López Cid, 4 veces campeón de España. Y antes de conocer la puntuación, llamamos al único 8 veces campeón gallego de pesca submarina, Ricardo González. No sé lo que trae, pero para que Óscar haga todo este esfuerzo para traer las sacas, cuidadito, ¿eh? Santi López Cid, perdón, Santi, que vamos a dar, si me permites, que ya recuerdo. Efectivamente, Santi López Cid ha conseguido 54.870 puntos. Sí, ¿no? Es correcto. Bien,
Yo espero, por favor, que los compañeros que están retransmitiendo, no sé si podemos tener un plano de la afición que viene con Ricardo, porque míralos. Miradlos, por favor, esto está dedicado para todos los que nos están siguiendo por streaming. Animad, por favor, a Ricardo, ahí está, moved los pompones. Esto es venir profesionalizado. Animación, cuidado el Congrio, que no quiere estar en la mesa. Bueno, el Congrio ese... Oye, Ricardo, por favor... Falta la foto con las capturas. Ahí llega el momento esperado. ¡Ricardo González! Campeón mundial por equipos en Vigo, campeón de España por equipos y el único 8 veces campeón gallego representando a Galicia, hoy jugando en su tierra. Aunque explicaba en uno de los vídeos previos a este campeonato que al ser del sur conocían un poco más, estaba más familiarizado con las aguas del sur de la comunidad y que aquí a lo mejor los tenían un poquito más despistados, pero... Parece que no le ha ido mal en la jornada de hoy. Ayer conseguía, Ricardo, 34.675 puntos. Veamos qué es lo que nos depara la báscula en la jornada de hoy. Vamos comprobando 1.140 gramos. Esa va a entrar perfectamente. Varias piezas... que suponemos que van a formar parte de la captura. Esa, mira, también por 5 gramos. 1.005 gramos. Y esta también, 1.085 gramos. Esta se va a quedar fuera con 960 gramos al final. Recordamos que los lábridos, 1.000 gramos es el peso mínimo... Para puntuar, 1.000 gramos. Lo hizo así para que vieseis que 1.000 gramos sí vale, 995 no vale. 1.000 gramos sí, como hemos visto. Ay, ay, ay. 15 gramos nos han separado de poder dar puntos a esa pieza. Vamos a repetir el pesaje que os gusta mucho esto. Pero la báscula es tajante, 985 gramos. 1.000 gramos. A Ricardo le gusta vivir al filo de la navaja, amigos. 1.010, qué bárbaro. ¿Están escuchando bien? Vítores de Ricardo en estos instantes. Dame una ahí, dame una... Perdón. Yo me vengo arriba enseguida, cuidado. 1.960 gramos de pinto. Apoyado, cómo no, por la CLA de Ricardo. Ricardo González, wonderful people, dice. Ah, Wonderful Pinto, ese es que acabamos de pesar. Wonderful Pinto. Son bromas internas, son bromas de pesca submarina. Los que no estéis en el mundillo, no os preocupéis. Ellos se entienden. Y ahora vamos a realizar el pesaje total del resto de capturas. Todo lo que está en la mesa es válido y, por lo tanto, va a ser puntuable... Para la clasificación de Ricardo González, un hombre que ha sido campeón del mundo por equipos en el año 2012 en Vigo, campeón de España por equipos y 8 veces campeón gallego, hoy disputando ese primer puesto, intentando hacerse con el campeonato de España de pesca submarina
en esta edición número 61 hoy en el puerto de A Coruña. Por cierto, para todos los que están fuera de la carpa, apláudanse por estar, gracias por estar con nosotros, un aplauso fuerte para todos los aficionados que también están siguiéndonos de pie, viendo minuto a minuto el devenir de este campeonato. Ahora sí ya están aquí, no se deben ir porque quedan tan solo 3 participantes por pasar por la mesa de pesaje. Y esos 3 participantes van a ser los últimos que tengan que rendir cuentas ante la báscula y nos van a ayudar a descubrir al nuevo campeón de España de pesca submarina. Ricardo, 860 gramos finalmente que suman al marcador de Ricardo puntos. Conoceremos en estos instantes la puntuación oficial, pero también queremos recibir a otro campeón del mundo por equipos y además un hombre que ha estado varias veces representando a la selección española desde Galicia. Fuerte el aplauso para Andrés Pita. Y mientras recibimos a Andrés, puntuación, atención, puntuación de Ricardo González, un total de la jornada de hoy, 65.375 puntos. Y ya tenemos en el escenario al hombre que ayer se hizo con la tercera posición de la clasificación provisional. Hablamos de Andrés Pita. Ayer tuvo 35.645 puntos. Este hombre que además con Paula está mostrando 2 de las capturas de esta mañana. Andrés Pita, otro campeón del mundo que está pasando por la mesa de pesaje de este Campeonato de España, edición 2017, 61 ediciones, cupo de congrios, si no me equivoco, 2 congrios eran, ¿verdad, Andrés? 2 congrios. 7.000 puntitos que ya tiene en la buchaca Andrés Pita con esos 2 congrios y ahora veremos qué es lo que da de sí el resto de piezas capturadas cuando hay que recordar que tan solo nos quedan 2 participantes por pasar en esta edición del Campeonato de España de Pesca Submarina, 2 participantes que tienen que enfrentarse a la báscula. Lleno hasta la bandera este recinto en el puerto de A Coruña. Estamos disfrutando de la segunda jornada. Estos hombres han salido hoy a las 7:30 de la mañana aproximadamente, ¿no? A competir. Volvieron a las 3 a este puerto de A Coruña. Y estos son los frutos de toda esa jornada. En un fin de semana complicado, pero que algunos han sabido o han podido aprovechar de la mejor forma posible. Vamos a ver la pieza mayor de Andrés Pita, que entendemos que va a ser el S Pinto. 2.660 gramos de pinto. Un fuerte aplauso para la pieza mayor de Andrés Pita. Y todo lo demás va a incorporarse a la puntuación de Andrés Pita en unos momentos en los que todo está en juego.
queremos saber qué es lo que va a ocurrir en los próximos minutos, porque tan solo dos participantes son los que restan por pasar por la mesa de pesaje, y una vez que tengamos todos los datos conoceremos la clasificación provisional de esta jornada y finalmente sabremos quién se lleva este año el Campeonato de España de Pesca Submarina. Todo al capacho, porque todas las piezas han sido corroboradas por la mesa del campeonato como válidas, y el restante de piezas hacen un total de 17.200 gramos que también van a sumarse al marcador de este hombre de Galicia, que también recibe un último aplauso, Andrés Pita. Con Paula saludando al respetable. Y vamos a conocer la puntuación oficial de Andrés Pita, que hace un total de 44.860 puntos para Andrés Pita. Y llegamos al segundo clasificado de ayer, representando a Cantabria, un subcampeón de España en Laredo. Llamamos a Ángel Cruz. Fuerte el aplauso para Ángel Cruz. Ángel conseguía ayer 37.680 puntos. Y como ya comentaba antes, ya veis que la diferencia en las puntuaciones indica lo complicado que estuvo la jornada de ayer, la primera jornada del campeonato. Te salen peces, Óscar, por todas partes, ¿eh? ¡Qué bárbaro! No quieren salir ni de la saca. ¡Ahí estamos! Y después de esto, vamos a dar un fuerte aplauso a Óscar y José, que llevan haciendo el pesaje toda esta tarde. ¡Fuerte el aplauso! Yo no he visto cortar una brida con tanto arte como lo hace Óscar en mi vida. Es una barbaridad. Venga, bridas, pim, pam, pim, pam. Ángel Cruz, penúltimo participante y penúltimo en pasar por la mesa de pesaje en esta jornada. Veamos si el congrio... Un momento. ¡Ah! Ahí estamos, la brida. Era para que vieseis que Óscar las bridas las domina como nadie. Es correcto, el congrio, 5.320 gramos. Y por lo tanto, cupo de congrios y 7.000 puntos así para empezar, que van a incorporarse. Ah, que no habías hecho, Ángel. Oye, por favor, un aplauso para Ángel, que no había hecho la foto con las capturas. Esperar a que las coja. Y ahora le damos el aplauso cuando corresponde. ¡Ahora! Por cierto, ya que estáis todos aquí, también los de fuera, podéis ayudar a una buena causa, podéis ayudar a mejorar los fondos marinos y podéis ayudar a mejorar las condiciones de todos los que están practicando pesca submarina y están en el mundo de las actividades subacuáticas. Si ayudáis, a IPSUA, ¿vale? Aquí tenemos el stand, 20 euros de ayuda, una camiseta de regalo y ayudáis a la mejora de las condiciones, no solo del fondo marino, sino de todos los que se dedican a la pesca submarina y a las actividades subacuáticas. Mientras yo estaba hablando, hemos visto que dos maragotas no han dado el peso, pero parece que todo lo demás sí que va a incorporarse. Veremos si sí. Bueno, pues todo no. 845 gramos que no hacen los 1.000 mínimos deseados. Y ahora
Vamos a ver ese Pinto, que también se queda fuera con 925 gramos. Ángel Cruz, viendo que efectivamente 1105 sí que ya coloca esa pieza como válida. Y ese es Argo, 835, eso es válido, lembramos, recordamos, 800 gramos como mínimo en ese tipo de piezas. Y ahora sí, suponemos que esto supera con creces los 1000 gramos, 1530, por lo tanto, casi todo lo demás va a poder ir al capazo y va a poder puntuar en el casillero de Ángel Cruz Gutiérrez, subcampeón de España. Tengo que preguntarle para confirmar un dato si el subcampeonato de España lo consiguió en el año 2010. Había dudas, pero confirmaremos ahora mismo ese dato. Ángel está ahora preocupado por lo suyo, normal. Y luego confirmamos, todo lo demás va al capazo. Ángel, una pregunta, 2010 fue el subcampeonato de España. No se acuerda él tampoco, yo me quedo más tranquilo con este dato, pero me confirma que sí, 2010. Está aquí Sergio de Julián ya diciéndome que fue en el 2010 cuando consiguió ese subcampeonato de España en Laredo. Y ahora solo nos queda saber y conocer la puntuación definitiva de la jornada 2 para Ángel Cruz. Recordamos, 37.680 puntos que consiguió en la jornada de ayer. Y veremos cuántos puntos acumula en la jornada de hoy, domingo. Última jornada del Campeonato de España de Pesca Submarina. Llevamos todo el fin de semana con los mejores de las actividades subacuáticas, los mejores pescadores de este mundo de la pesca submarina, visitando los fondos marinos de toda esta ría y disfrutando también, como no, de este espectacular puerto de A Coruña, aquí en Oparrote, donde estamos celebrando esta segunda jornada de competición. 13.380 gramos. Parece que es el definitivo. 13.380 gramos. Conoceremos en estos instantes la puntuación definitiva de Ángel Cruz. Y amigos, llegamos al hombre que ayer conseguía el primer puesto de la clasificación en la primera jornada, un hombre que representa a la Federación Vasca, un campeón de España. Un fuerte aplauso para Sergio de Julián. Y vamos a poner a todo el mundo en antecedentes, recordando la puntuación que Sergio obtenía en la jornada de ayer. Ayer, 44.820 puntos. Una puntuación que superaba en más de 7.000 puntos al segundo clasificado. Aquí está, cogiendo el centro del escenario, Sergio de Julián. Lo estáis viendo en directo a través del streaming en internet, en nauga.es, en la página oficial de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, también en la página oficial de FEGAS, en espaciosub.es y a través de Facebook. Ayer tenía datos, ayer me daban más de 20.000 personas siguiendo en directo el pesaje a través de la página de Nauga en Facebook. ¿Eh? 40.000,
Me quedo en la mitad porque yo siempre prefiero pecar de modesto. Pero no fueron 22.000, fueron 40.000 espectadores ayer a través de todas las distintas... Por eso, 22.000 en Facebook, 40... No, más. Ah, la puntuación de la anterior. Ahora vamos, ahora vamos. Estaban haciéndome... Vamos allá. Puntuación de Ángel Cruz. Y la puntuación de Ángel... Bueno, es interesante, ¿eh? Ya te lo digo. 57.310 puntos para Ángel Cruz. El aplauso para el representante de Cantabria. Y vamos a ver, porque aquí puede jugarse mucho en estos instantes, en esta última pesada. Veremos cuántos puntos es capaz de acumular Sergio de Julián. Vamos a por la pieza mayor. Un pinto de 2.525 gramos. Un aplauso también. No está nada mal, amigos. Y todo lo demás que tenemos encima de la mesa ha sido corroborado por los oficiales del campeonato como piezas válidas. Por lo tanto, vamos a ver cuántos gramos somos capaces de acumular en el capazo de Sergio y veremos cómo se traduce eso en la puntuación definitiva, porque estamos jugándonos un campeonato de España de pesca submarina. Hacía varios años que no visitaba Galicia un evento de esta magnitud y el Concello de A Coruña ha sido la ciudad elegida por la Federación Española y por la Federación Gallega para celebrar este evento. Estamos contentísimos, gracias a todos los visitantes, porque la verdad es que no esperábamos esta recepción. Estamos muy contentos desde la organización del campeonato. Y todo esto con la puntuación en el aire, puntuación definitiva que conoceremos en breves instantes. Vamos a ir paso a paso. Sergio, primer clasificado, 44.820 puntos ayer. Y veremos cuántos puntos son otorgados en la jornada de hoy. Es el último en pasar por la mesa de pesaje y estamos muy cerquita de conocer la clasificación definitiva de este campeonato de España. Vamos a ir poco a poco. Primero conoceremos la puntuación en el día de hoy de Sergio de Julián Arriola, campeón de España, que también está intentando hacerse con el título en la jornada de hoy. Vamos a conocer la puntuación y cuántos puntos ha obtenido Sergio. Puntos para Sergio, 55.080 puntos para Sergio de Julián Arriola. Los de ciencia ya están haciendo números. Y ahora queda sumar las puntuaciones y vamos a esperar a la clasificación oficial, pero una imagen vale más que mil palabras, porque ya están aupando entre sus compañeros al de facto nuevo campeón de España de pesca submarina 2017, Antonio Linares.
Antonio Linares, celebrando ya en directo aquí en el puerto de A Coruña, en Oparrote, retransmitiendo a través de internet estos momentos oficiosos, pero que pronto se convertirán en oficiales, la victoria en este campeonato de España de Antonio Linares, que solo hoy ha conseguido una puntuación de 94.590 puntos, solo en la jornada de hoy, con una barbaridad de piezas, 33 ni más ni menos, y una lubina de más de 7 kilos. El hombre representando a la Federación Asturiana, un hombre gallego, gallegos, asturianos, primos, hermanos, nunca mejor dicho, y que se merece el aplauso una vez más de los participantes y del público congregado. Que pedimos, por favor, que no se vaya nadie, porque en breves instantes vamos a proceder a la entrega oficial de medallas, trofeos, entrega de premios, al fin y al cabo, aquí en esta 61ª edición del Campeonato de España de Pesca Submarina, que nos ha dado un nuevo campeón de España. Y por cierto, es el momento de reconocer también, cómo no, la presencia de varias autoridades que nos ha acompañado en la jornada de hoy, en este momento emotivo, trascendente, emocionante del pesaje. José Manuel Sande, concejero de Cultura, Deporte, Coñecemento do Concello da Coruña. Lino Sexto, responsable de Recursos Mariños de la Xunta de Galicia y responsable máximo de Gardacostas de Galicia. Mariel Padín, diputada provincial de la excelentísima Deputación da Coruña. Fran Mourelo, concelleiro do Concello de A Coruña. Y, como no, Javier Núñez, presidente de FEGAS. José Antonio Olmedo, presidente de la FEDAS. Pera Noguera, presidente del Comité Nacional de Pesca. Y tantos otros que han estado disfrutando con nosotros de esta jornada y de este campeonato. Los dejamos unos instantes y volvemos para la presentación de los campeones y la entrega de trofeos de este campeonato de España de pesca submarina.